Bueno, buenas tardes a la región. Espera, no hay silencio. Impuestos directos como el IBI, rústica, urbana, vehículos, plusvalía y
23 euros. Recalcar que estos impuestos son, como siempre me gusta recordar, los más justos porque paga más quien más tiene. Los impuestos indirectos, que solamente es el IGIO, el impuesto de construcciones, que hemos estimado en 170.000 euros, 60.000 euros más que el año anterior. Tasas y precios públicos ascienden a 891.870 euros y corresponde a las tasas por recogida de basura, vagos, mercado, licencias de obras, terrazas, puestos ambulantes, barras durante el mundial y algunas tasas más. El año anterior fue de 718.000, este año hemos estimado 891.870, como he dicho. Ingresos por transferencias corrientes. Se refiere a la participación en los tributos del Estado que cada pueblo recibe en función de la población. Asciende a 1.666.700, la misma cantidad que el año anterior. Ingresos patrimoniales. Se ha estimado en 121.000 euros, que corresponden al canon que el Ayuntamiento cobra por la utilización del suelo público. Se refieren a los pastos, la campa de coches, el parque de la Lomilla, el polideportivo. Capítulo 6, de ingresos en enajenación de inversiones. Esto se refiere a la venta de patrimonio. No se ha estimado ningún ingreso por este concepto, aunque, como ya dijimos el año pasado, hay alguna oferta de compra en Pinoblar que está en proceso. En todo caso, si se produjeran ingresos por ventas de parcelas en Pinoblar, es muy probable, revertiría en la terminación de este polígono que falta la rotonda de acceso. Es obligatorio además que gastemos ese dinero en inversiones. Y bueno, por ingresos de capital, 10.000 euros que correspondería a las devoluciones de préstamos que se hacen a personal de ayuntamiento. En el capítulo de gastos, desglosado por capítulos, tenemos capítulo 1, gastos de personal, que ascienden a 3.678.503 euros. Hay que destacar que este capítulo se ha incrementado debido a que a mitad del año pasado se creó una plaza de inspector de policía y traemos a pleno la aprobación de la plantilla con una plaza más de técnico de administración general, con la idea de que sirva de apoyo a la Secretaría General. También en los presupuestos de la plantilla de este año hemos regularizado retribuciones complementarias a 5 puestos de trabajo en aplicación de una sentencia que modificó su relación contractual con contratos indefinidos no fijos. Estamos hablando de 2 administrativos, un auxiliar administrativo y 2 personal de limpieza. Hemos homologado sus retribuciones con puestos de igual denominación y funciones. También se ha modificado el sueldo base de 2 puestos de oficial de policía en aplicación de la nueva ley de coordinación de policía local que nos obliga a ello. Han pasado de ser de C1 a B. Y hemos reservado también una partida de un 2% por si, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, se dispone que la subida sea entre el 1, 1,5 o 2, con el fin de que si eso luego ocurre no falte dinero, ya se ha previsto una partida de un 2% de todos los sueldos de los funcionarios. En el capítulo 2, gasto corriente y de servicios, que asciende a 3.366.667 euros, se ha aumentado con respecto al año anterior en un 23,23%. Con este dinero se atiende el mantenimiento general del pueblo, vehículos, maquinaria, mantenimiento de edificios municipales, alumbrado general, recogida de basura, agua para consumo, seguros, festejos populares, cultura, educación, sanidad, bienestar social, becas, deporte, turismo, gastos del mundial, reparaciones de calles, caminos rurales, etc. Hemos aplicado una subida importante en este capítulo de gasto corriente y de servicios, ya que los ingresos previstos son muy superiores a los gastos que hemos tenido durante el ejercicio anterior.
Por ello, el equipo de gobierno ha decidido aumentar partidas sociales en educación, promoción cultural, caminos rurales, medio ambiente, limpieza de calles, en proyectos urbanísticos para adelantar los trámites de las inversiones que haremos a partir del mes de abril, marzo, abril, con el remanente de tesorería. O sea, con el ahorro generado durante 2017, el problema que hemos tenido estos años es que cuando se hace la liquidación del ejercicio anterior y se calcula realmente el ahorro generado en el año anterior que se puede invertir en inversiones sostenibles, cuando esto ocurre, si no has elaborado los proyectos, pues todo se retrasa 3 o 4 meses. Entonces, este año nos ha ocurrido que casi hemos llegado al último trimestre para poder hacer estas inversiones. Y algunas prácticamente no queda tiempo para terminarlas. Entonces hemos implementado la partida de proyectos urbanísticos para ir trabajando en este primer trimestre en preparar los que luego podamos desarrollar. Queremos destacar también que se ha creado una partida de fomento del empleo que se ha dotado con 150.000 euros. También hemos aumentado las partidas de parques y jardines en 103.000 euros, 60.000 euros más para contratos con empresas con el fin de cubrir la prestación de servicios que no podemos atender con nuestro propio personal. Se ha rebajado la partida de recaudación de 35.000 euros a 17.000 euros porque pues ya prácticamente es pagar solo el mantenimiento del programa informático y con el administrativo que se contrató y nuestro personal, se está realizando la recaudación con bastante buenos resultados. También se ha bajado la partida de gratificaciones en 53.000 euros. En general, se han aumentado un poco casi todas las partidas que en el ejercicio anterior hemos visto que han sido deficitarias. Esto todo en gasto corriente. Gastos financieros, capítulo 3. Se han dejado en 15.500 euros, que es la misma cantidad que había en el año anterior, porque el año anterior, al no disponer de la póliza de crédito, no hubo ningún gasto financiero. Transferencias corrientes son las subvenciones que se dan a asociaciones sin ánimo de lucro y a clubes deportivos, asciende a 685.450 euros, más, este año han sido más que en el año 2017. Ya que hemos incorporado la subvención a la comunidad de regantes por 50.000 euros que antes aparecía en la partida de inversiones. Sabéis que para acometer gasto, para traer el agua del pozo de Toyuro de Fiscalidad. Capítulo 6, inversiones reales, se han previsto 39.000 euros, menos que en 2017, a aplicar la inversión para el pozo de Toyuro y pasar a subvenciones. Básicamente, estos 39.000 euros se dedicarán a estanterías para el archivo municipal, pequeña maquinaria y pequeño mobiliario. Las grandes inversiones durante 2018 se harán, como he dicho antes, con el ahorro generado en 2017. A partir del mes de mayo, y como he dicho, básicamente serán en reurbanización de calles, ya que hemos encontrado, cuando llegamos, más de 50 en mal estado. Superávit. Queremos destacar, bueno, este presupuesto se presenta con superávit, como he dicho, de 77.000 euros, por lo tanto es un presupuesto equilibrado que cumple la regla de equilibrio presupuestario. Queremos destacar que el resultado provisional que ya tenemos del año 2017 presenta un superávit que aproximadamente será de 1.700.000 euros que podremos invertir en inversiones sostenibles. Aunque primero de este ahorro de 1.700.000 euros del año 2017 dedicaremos una parte importante a la disposición que hayamos hecho de la póliza de crédito para acometer la Casa de la Música y la Casa Valterra. Siempre el remanente de tesorería, que ya digo que será aproximadamente esta cantidad, tiene que destinarse por ley, primero a pagar los préstamos que se tuvieran y el resto a inversiones sostenibles.
Y bueno, pues estos son los presupuestos que presenta el equipo de gobierno para el año 2018. Partido Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a intentar calificar de forma corta y concisa y de luego muy realista, y seguramente totalmente disconforme con esa exposición que ha hecho la concejala de Hacienda o futbolista sobre lo que realmente nos encontramos en estos documentos que se nos han pasado y por lo tanto en los presupuestos. Mire, son desenfocados, no son realistas y por lo tanto no responden a las realidades. Son improvisados y además están llenos de peajes. ¿De? ¿Perdón? Peajes. Mire, nosotros entendemos que tenga mucho trabajo, entendemos que la diversidad de las ideas de los diferentes partidos políticos a veces es difícil de llenar, pero esto es inconcebible. Esto es inconcebible porque estamos aquí delante de los presupuestos de una entidad pública local, o sea, el ayuntamiento. Se supone que son las directrices fundamentales de las políticas de cada uno de sus partidos y por tanto del conjunto del partido de Cheste, y no creemos que eso sea así. Además, la información de los presupuestos que se nos ha proporcionado se nos proporcionó la semana pasada. Como bien se ha comentado anteriormente, la exposición de la concejala de Hacienda en el 18 y el 21 en sendas comisiones de este mes de enero. Es decir, una semana antes de este pleno ordinario. Para estudiar este documento, que me supone que es el más importante, dado que son esas directrices políticas que ustedes, señoras y señores de izquierdas, van a defender en nuestro pueblo. Me van a permitir que cuando yo me sentaba en el otro lado, donde estaba acá en el público, aún recuerdo, y estoy seguro que mis compañeros y compañeras también, sus lamentaciones sobre, y las quejas sobre, el poco tiempo que se les daba para estudiar la documentación. Oiga, hacen ustedes lo mismo, si no peor. Lo mismo. Y entonces ustedes se quejaban. Sean coherentes. ¿Lo puede dar por más tiempo? ¿Entendía entonces que era suficiente? Ahora sí que lo es. ¿Considera que nosotros tenemos más capacidad? Porque si lo considera, te lo agradezco mucho, pero le agradecería que no me diera más tiempo para estudiar un documento tan complejo. Por tanto, incoherente. Y lo voy a dejar en coherencia por decir otra cosa. Bien, por otro lado, en este tiempo, además ustedes, quiero recordar que en el día 21 era para que hiciéramos aportaciones. Es decir, del 18 al 21, 18, 19, 20 y 21, contando que por el medio, pero recordad que había un fin de semana, nos tenemos que estudiar toda la documentación, tenemos que ver en qué entendemos nosotros que podemos mejorar, y le aseguro, si no nos han ocurrido cosas, sus presupuestos, o al menos un borrador. Y el día 21 tenemos nosotros que explicarse a usted. Le recuerdo, 18, 19, 20, 21, 4 días. Eso es la transparencia, eso es lo que ustedes defendían que había poco tiempo. Lo digo porque a veces se nos olvida, a nosotros no. Por tanto, lo que tanta guerra era entonces, y tanto argumentario era usted entonces para criticar lo que ocurrió en Cheste, yo se lo recuerdo. Si considera que no es así, si considera que el tiempo no era suficiente, si considera que entonces las quejas eran injustificadas, no lo puede comentar. Bien, lo más grave no es solamente el hecho de que ustedes han traído aquí el presupuesto hoy, creo que es día 25 de enero del 2018, y ustedes traen los presupuestos del 2018. Oiga, es que estamos a 25 de enero, es que hace 25 días hemos entrado en este año, es que ustedes hoy nos traen. Hoy nos traen ustedes los presupuestos que deberían estar vigentes desde el 1 de enero. Pídele lo mismo a Montoro. Y entonces, ustedes, ni corto ni perezoso, nos lo traen hoy, cuando además hay un procedimiento legal. Hay un procedimiento legal que va a tener que ser de exposición pública y que
18 meses desde que acaba de cobrar un sueldo. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? ¿Mes y medio? ¿Dos meses? Pues bien, señor Monja de Hacienda, lo digo porque casi siempre lo saca, pero lo vamos a sacar nosotros primero. La culpa de que venga un 25 de agosto y por lo tanto el enemigo, posiblemente más de un mes y medio después de que haya comenzado el ejercicio, ¿sabe quién es? De ustedes. Y en esto, que es su responsabilidad, la responsabilidad de equipo de gobierno de este pueblo, de la izquierda, de Chester, de los tres partidos, no tiene la culpa ni Montoro ni el señor Rajoy. Es culpa suya. Está mal hecho. Es un atraso inconcebible que no se podría permitir. Y eso nos lleva a preguntarnos qué han hecho ustedes en el tercer trimestre de 2017. Porque en el tercer trimestre de 2017, lo lógico es empezar a trabajar en presupuestos. Y antes de que comience el año, aprobamos lo que nos ha costado al Pleno. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y de eso usted aquí no dice nada. Y nos cuenta las bondades de su gestión y de la posible gestión de la 18. Mire, me lo voy a creer si quiere. Pero admita usted de que venimos tarde a esto. Y le recuerdo que en diciembre tuvimos tiempo para hacer el pleno. ¿Qué ha pasado? Que no se tenían los presupuestos. ¿Por qué estamos mes y medio, posiblemente, si no más, sin presupuestos? Por ustedes. Ni el señor Rajoy, ni el señor Montoro. Por ustedes. Y usted como máxima responsable de Hacienda. Dicho esto, además, ya para dar importancia a los presupuestos, y evidentemente nosotros sí que se la damos, han intentado, yo van a permitir la expresión, sepultar el punto de presupuestos. Oiga, nos han dado un orden del día con 12 puntos. Vamos a admitir que el punto 10 es nuestro. Desde luego, si nos lo hubieran pedido, o nos lo hubieran comentado, le podríamos haber dicho que esa moción se podía llevar a otro pleno. Y es verdad que la ley no exige que haya un pleno específico de presupuestos. En su día sí que estuvo, a día de hoy no es así la ley. Pero creemos que es suficientemente importante para que no haya tantos puntos. Es que nos han pedido 12 puntos. Esa es la importancia que usted le da. Ustedes han intentado esconder como que no es tan importante llegar tarde. Oiga, ustedes han llegado tarde a una cita importantísima para el pueblo de Chester, mes y medio. No más. Y lo mínimo es que lo admitan. Y ya estaría muy bien que pidieran perdón. Por tanto, por todo esto y alguna otra cosa más que seguramente en la réplica tenemos que contestar, el Partido Popular es este votar. Después de la brillante exposición de la compañera Carmen respecto a cómo han pasado los presupuestos, creo que es una, al contrario de lo que piensa el compañero de la oposición José Seco, que creo que ha hecho una buena exposición, a compromiso nos gustaría incidir en puntos que consideramos importantes que se contemplan dentro de ese presupuesto. Algunos de ellos los ha preguntado Carmen. Creemos que es bastante importante, puesto que vamos a implementar medidas de política de empleo para menores de 30 y mayores de 50. Por lo tanto, una cantidad bastante clara y definida que entendemos que es bueno para la familia. Ya no se trata de esconder el presupuesto o no, sino que es aquello que es definitivamente posible que la familia tenga los recursos. Otra de las partes que también ha hecho un comentario el compañero José del Partido Popular sobre la transparencia, de los propuestos de años en tiempo, forma o no, no tiene nada que ver con la transparencia. Creo que es un pequeño ajustamiento, un error que es normal. Decirle que también dentro de estos presupuestos se contempla unas cantidades para que la ciudadanía tenga mejor acceso a la transparencia y el propio ciudadano pueda conocer de primera mano cómo se distribuyen sus impuestos. Simplemente, dentro de esta transparencia, un programa donde van a estar diversos gastos y con el puntero va a ver qué porcentaje de, digamos, el ejemplo de IBI va destinado a fiestas, a cultura, a servicios, a iluminación, lo va a que la ciudadanía tenga esa potestad de poder interpretar lo que ocurre. Otro de los puntos que también se contempla
pública, la higiene y la limpieza en ese aspecto. Otro de los puntos que también se contemplan ahí es el estudio, la realización de un PEMUS, un plan de unidad sostenible urbana, puesto que en 10 o 15 años la media de edad demográfica de la población de Chester va a alcanzar los 72 años. Vamos a ser una población mayor como la mayoría de España, sino creo que vamos a ser el segundo país más viejo a nivel mundial. Y tenemos que acondicionar, como también ya han contado, que ahora se van a hacer las inversiones sostenibles, mejorar de las adecuaciones de las calles, pero no solamente por el tema de movilidad, tenemos que ver el crecimiento también de los vehículos a motor, cómo nos vamos ubicando, qué tipo de ciudad queremos, porque aquel tipo de ciudad que creamos los ciudadanos demostrará qué tipo de ciudadanos somos en realidad, en aquello que queremos vivir y dejamos dejar herencia a nuestros repuestos vegetativos. Todo eso se contempla en este presupuesto. Creo que son presupuestos bastante reales ante las necesidades que la población del Chester necesita. El que no haya habido tiempo suficiente, pues podría coincidir con usted que a lo mejor unas semanas o un tiempo, cuatro días, posiblemente haya cometido ese error. Anteriormente, como por mí no estaba aquí, pero yo recuerdo, estando ahí, ver presupuestos aprobados en el mes de abril por parte del Partido Popular. Y entiendo que si los compañeros del Poder Estado de la oposición se quejaban de tener más que motivos suficientes, estamos hablando del mes de abril, pasado ya la Pascua del Señor. Entonces, no sé yo qué gracia tienen que se aplacen solamente 30 días. Vale. ¿Para estar Sí. Como ha dicho muy bien José Vicente, la portavoz también delegada es una asociación clarísima del aumento en todas las partes sociales y estos presupuestos. Yo creo que la intervención del Partido Popular absolutamente demuestra la incapacidad de interpretar y analizar los datos que se les han dado. La falta de tiempo nos conduce para haber hecho un análisis partida a partida y una crítica, como hacíamos nosotras, que disponíamos el fin de semana, y el último semana venimos aquí a analizar punto a punto los presupuestos y punto a punto las partidas. El señor Siego, y imagino que como portavoz de su partido, de nuestra cosa personal, lo único que ha reflejado es que no ha estudiado este presupuesto partida a partida, puesto que no ha traído este tema ninguna propuesta de subida ni de bajada de ninguna de las partidas. Y para eso no necesitaba ni tan siquiera los presupuestos. Al igual que nosotros desde el mes de septiembre llevamos trabajando aproximadamente 5 meses en los presupuestos, ellos podrían haber pedido, y yo intervención como hace muchas veces, haber ido proponiendo ya qué gasto quería dedicar respecto al año anterior a cultura, a educación, a sanidad, a lo que les hubiese dado a la baja. Pero claro, no lo han hecho, evidentemente no lo han hecho. No lo han hecho antes ni lo han hecho ahora. No lo han estudiado ni tan solo la comparativa que nosotros jamás se nos ofrecía de 2017 y 2018. Nunca se nos ofrecía y ustedes la han tenido. Entonces, evidentemente, yo he echado de falta, evidentemente, una crítica a lo concreto. A ver, ¿de qué se quejan ustedes? ¿Cómo hubiesen hecho ustedes el presupuesto? ¿En qué partidas habíamos más? ¿En qué partidas habíamos menos? Y se limitan a decir una serie de adjetivos como desenfocados, desenfocar a las cámaras. Las cámaras de fotos y tienen una concejal, es experta en esto. Pero no es presupuesto desenfocado, no se le puede decir tal cosa. No realistas, son tan realistas como hemos partido del anterior y hemos probado respecto a lo gastado del anterior de lo que queremos gastar este. Y tan realistas como que llevamos, dicen, improvisados y llevamos 5 meses, somos 3 partidos, nos hemos debatido, hemos negociado, nos hemos negociado, o sea, ustedes lo hicieron, nosotros hemos negociado entre 3 partidos y además con los partidos. Por eso, evidentemente, nos hemos adaptado, porque todo lo que se debate y consensúa se alarga. Y lleno de leales, no sé quién le hemos podido leer. Si se refiere a que entre nosotros hemos negociado y hemos tenido que poner encima de la mesa acuerdos y desacuerdos, eso es lo normal en un tripartito y en cualquier especie de querer negociar con otras personas. Por lo tanto, en estos presupuestos seguimos siendo importantísimas de todas las partidas sociales, que es lo que interesa a la gente: cultura, educación, servicios sociales, cambios rurales, relaciones deportivas, planes de empleo, en fin, es un
y ya nos hemos encargado de exigirnos los unos a los otros, el que se había dejado una cosa a vuestro otra, y desde luego, ni son desenfocados, ni son totalmente realistas, de impulsados, ¿verdad? Nos hemos trabajado muchísimo, y en cuanto a que tenemos el tiempo, hay mucho más plazo, lo puede decir la hija de entrada, y bueno, no digo nada del señor Montoro, cuando se cargan los puestos de la libertad, que nos condiciona lo de todos los demás, los que ya nos han aprobado, ¿no? Me parece ridícula esa crítica. Por todo lo demás, decir que los presupuestos de este tipo de gobierno, como vuelvo a decir, son los presupuestos buenos para este pueblo, además aumentan todas las partidas sociales y la gente puede estar muy tranquila de que el tripartito, gracias en muchos casos, es un tripartito, ¿eh? Y la vigilancia es constante, y la lucha y la pelea de todos es constante, y la transparencia es constante, van a ser mucho mejores que los que decía el Partido Popular con ellos. Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver, sí, yo reconozco que es verdad que una semana es poco tiempo para estudiar unos presupuestos, pero venir sin decir nada de ellos me parece muy fuerte. Yo he estado 8 años en la oposición, me he preparado 2 presupuestos sin entender que están en el ayuntamiento, y una semana creo que era mucho, ¿eh? Creo que un año que ni siquiera una semana. Pero ustedes saben que antes de la primera comisión informativa hay 2 días que se tienen que son información. Si hubiesen querido de verdad estudiar los presupuestos, habrían venido 2 días antes, hubiesen recogido la documentación, lo hubiesen estudiado y ya en la primera comisión informativa podrían haber preguntado todas las dudas que tuvieran. No es verdad que las comisiones informativas se hacen para presentar alegaciones. Las alegaciones se pueden presentar a partir de hoy. Las comisiones informativas se hacen para informar. Se entrega la documentación y allí preguntas, dudas, todo lo que corresponde a las alegaciones a partir de hoy. Bien, desenfocados, no realistas, improvisados, llenos de peajes, pues como ha dicho la compañera de Izquierda Unida, si peaje es que 3 partidos gobiernen entendiéndose como hasta ahora nos estamos entendiendo, donde se debata y se tomen acuerdos y se hagan propuestas y a un partido le parezca mejor o peor, pero tenemos que llegar hoy a este pleno con todo consensuado y aprobar, yo no le llamo peaje, yo le llamo política. O sea, la política precisamente es eso, llegar a acuerdos y tener discrepancias, porque somos humanos dentro de un partido, también se tienen. Bien, nosotros, además de pedir con los deberes hechos a los presupuestos, y todavía hay un concejal que estaba y sabe en locuras que éramos las 2 en estos plenos de presupuestos donde estudiábamos al detalle todas las partidas, qué se había aumentado, en qué no se había aumentado, criticábamos aquello que nos parecía que no estaba bien, él sabe en locuras que éramos, yo lo reconozco, ahora que estoy en el gobierno, pero veníamos con los deberes hechos. Y además veníamos con todos los decretos que había revisados, pedidos, estudiados, y además veníamos aquí y pedíamos cuentas y explicaciones por ellos. Con lo cual trabajábamos muchísimo y además de nuestros trabajos. Bien, que traemos los presupuestos en enero. Pues sí, a mí como concejal de Hacienda me gustaría traerlos en octubre, aprobarlos en noviembre y empezar el 1 de enero con presupuestos nuevos. Pero no pasa nada, aunque no estén. De hecho, los presupuestos del Estado no están aprobados y el país sigue funcionando. Chiva, por ejemplo, lleva 3 años funcionando con presupuestos prorrogados por el Partido Popular y en este caso, lamento tenerlo que decir, también el PSOE no los aprueba. Y funciona Chiva. Sí, no, lo lamento muchísimo, lo he dicho en muchas ocasiones. Creo que no toca, creo que un equipo de gobierno tiene que elaborar cada año sus presupuestos de acuerdo con sus ingresos y de acuerdo con las leyes del señor Montoro, que ponen muchos corsés y muchas limitaciones. No todos los ayuntamientos tienen una solvencia como tiene el de Cheste, porque generamos mucho más ingresos de lo que nos podemos gastar. Yo creía que vendrían ustedes contentos porque en los presupuestos de este año hemos aumentado 1.134.000 los gastos. Pues yo creo que es para felicitarnos. Si hiciésemos lo que el señor Montoro quiere, vendríamos con los mismos presupuestos que cuando ustedes gobernaban.
durante 2017 podemos generar un remanente de tesorería que es mucho menos que el ahorro. Hemos generado mucho más ahorro de 1.700.000, pero luego se le aplican unas fórmulas, unas reglas que impone el Ministerio de Hacienda, en el que pues, podemos tener un ahorro cercano al 1.700.000. Pues bueno, si este ayuntamiento puede atender los gastos que lleva el ayuntamiento y además genera ahorro, pues nos hemos permitido este año aumentar las partidas que creíamos importantes aumentarlas. Y muchas de estas partidas, como ha dicho el concejal de Compromís, son a propuesta de Compromís. Pues sí, lo hemos debatido y creemos que son propuestas muy aceptables y aquí estamos presentando unos presupuestos que creemos que son razonables. Y bueno, pues nada más, no pasa nada, como he dicho antes, el pueblo funciona igual, los presupuestos se prorratean, de hecho, este primer mes funcionamos con los presupuestos de 2017 prorrateados, o sea, tenemos una doceava parte de todas las cantidades que teníamos el año pasado en cada partida, con lo cual no van a dejarse de pagar facturas, todo funciona exactamente igual. Y si no, que se lo pregunten al señor Rajoy con los presupuestos de 2018, que ni siquiera se han sentado a debatir con los partidos que se los tenga que aprobar. Si aquí tres partidos tenemos nuestras dificultades para llegar a acuerdo, pues más debe de tener el señor Rajoy cuando ni siquiera son capaces de presentar el borrador. Entonces, pues creemos que son unos presupuestos muy razonables. Hemos hecho aumentos en muchas partidas que nos han parecido necesarias y esperamos generar los ingresos suficientes para atender el gasto. Partido Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. La verdad es que no esperábamos otra cosa de ustedes. Parece ser que no cumplen los plazos. Pues va en la línea aquello que usted una vez dijo en el pleno de cumplimos mayoritariamente la ley. Perfecto. Estoy esperando que diga el porcentaje para que no me metan en la cárcel de qué porcentaje va a la redundancia de no cumplir la ley. Y ustedes ahora, pues bueno, se os han dado plazos, vienen aquí mes y medio tarde, cuando les pasa a ustedes no pasa nada, y además, ¿verdad? Es que ustedes tienen mayoría. Se lo voy a repetir, porque a lo mejor ustedes no van a votar. Ustedes tienen mayoría. Y tanto usted como a una nueva intervención que viene con presupuestos generales del Estado de que no han salido. ¿Quiere que le recuerde el señor Rajoy? Uno de sus mejores argumentos en este pleno municipal. No tiene mayoría y tiene que negociar. Si tampoco es negociar entre partidos, cuando usted habla de este tripartito en cheste de izquierdas, ¿verdad? Habrá que tratar con la misma benevolencia el que se tenga que negociar los presupuestos generales del Estado en España. ¿O no es así? ¿O si tiene que negociar el Partido Popular, eso ya está mal? Es que ellos no tienen mayoría. Es que nuestro partido, a nivel nacional, no tiene mayoría para sacar los presupuestos. Ustedes sí. Lo digo para que cuente todo, porque claro, si lo escuchamos a usted y parece que sienta cátedra sobre las cátedras de la enseñanza, luego le dirá alguna cosa. Bien, señor Guijar, mire, yo lo que tengo es que no sé con Ferli recordamente, que estén esperando el plato de pasión para hacer un año y medio. Le recordé que nosotros vamos a demandar el plan de ocupación de que usted va a tener un día así de pleno que usted tenía prácticamente acabado el plan de ocupación. Le recordé a eso, pero es que piense que amigas, eso se lo cumplirá. Y nosotros, evidentemente, ni paciencia, pero una banda, ni paciencia, pero una otra. La cosa más lógica es que usted diga la verdad. Usted no tiene ningún plan de ocupación preparado, usted va a ir. Y este es un buen aporte que usted pasa en Sures, pero la mayoría de los pasos es y charlades, y orientaciones, y estudios. Pero eso es un trabajo previo. Pasó, el que vos tienes que usted encargarme el famoso plan de ocupación que va a decir que tenía. Eso es la cosa más importante. De toda manera, nosotros no hemos pensado que este mes de presupuesto, yo pensé
compartir. També he de donar una relació que possiblement no m'he explicat correctament, no m'he explicat clarament i vostè l'ha interpretat d'una manera que n'hem parlat, en particular jo, de transparència, que l'estava comentant era que si el Partit Popular pot disposar de la documentació amb més temps, és més fàcil estudiar tot. Això és un argumentari que evidentment no deu ser compartit així al ple, perquè resulta que vostè no estava com bé allà, o sigui, n'hi havia altres partits que avui tenen així la representació municipal, i el que jo vull dir és, escolta, la transparència passa per donar la documentació actualitzada, i a més, amb temps per a l'estudi. Actualitzada. Després, vorà repetir i repetir això i subratlla això de actualitzada. Perquè crec que hi ha un problema, no sé si s'ha adonat, i és important. Perquè nosaltres pensem que tenim una documentació que no correspon al final el que volem vostès així aprovar-ho. Bé, això respecte a senyor Quijarro. Por otro lado, señora concejala de Izquierda Unida, yo le agradezco mucho que sus palabras, sabe que le quiero especialmente, pero bueno, la comparativa de los ejercicios 17-18, le voy a decir una cosa, si no es así, lleva la contraria, y si no al menos, me va a permitir, al menos, que lo rectifique. Esa comparativa que hemos pedido de ejercicios de gastos y de ingresos, lo ha pedido el Partido Popular. Lo ha pedido el Partido Popular, no se lo ha ofrecido ni Izquierda Unida, ni Compromís, ni Partido Socialista. Ha sido una iniciativa entendiendo que era oportuno para el estudio detallado, concienzudo y además realista, que por eso hemos dicho que no son realistas los presupuestos, y por tanto no diga que nos han proporcionado la comparativa. Vamos a analizar, si me permite usted la matización. No lo han proporcionado, no ustedes, sino el órgano competente para ello, porque el Partido Popular tiene la iniciativa de pedirlo. Y ya, pasándome, y terminando una expresión motera o de coches, pasándome de frenada, porque ustedes se podían negar a darnos información. Bien, por tanto, no creo que sea cuestión de entrar en ese detalle, sí que me gustaría que quedara muy claro que no nos han dado ustedes nada. Lo que el Partido Popular, y efectivamente lo hemos recibido. Pero ha sido una iniciativa nuestra. No es una prerrogativa del tripartito de Cheste en pro de la transparencia, la colaboración y el buen sentido de hermanos cristianos, que seguramente no es el tema. ¿Vale? Bien. Le iba a decir que no adopte la iniciativa como suya, no se lo voy a decir, ¿vale? ¿Se acuerda usted de como decía anteriormente, porque también lo ha dicho, que el señor Rajoy no tiene mayoría? Lo digo porque usted pone también el ejemplo, como ha dicho algún otro compañero suyo del gobierno, que no tenemos presupuesto general del... Le repito, no tiene mayoría. Ya me gustaría a mí, y ya sé que a ustedes les encanta con esta situación, lo sé, y nos consta a todos. Al menos los de esta banca, hombre, es que ustedes sí que tienen mayoría, es que ustedes se tienen que arreglar, es que ustedes en el tercer trimestre del 17 tienen que trabajar para que el 1 de enero esto esté solucionado. Y no pasa nada por admitir que esto no está del todo bien. Y ya les aseguro yo que si en algún momento el Partido Popular está en el gobierno y ocurriera lo mismo, diremos que no lo hemos hecho bien y no se nos quedaremos en ello, de verdad, se lo prometo. Señora Dada, volviendo a usted, como concejal de Hacienda, le voy a agradecer, porque yo creo que las intervenciones, al menos en algún momento, tienen que ser también agradecimientos cuando así se debe, que admita de que era poco tiempo, cuando nos han dado los presupuestos. Y voy al tema de actualización. Y el tema de actualización lo vamos a ligar, lo vamos a atar con el tema de peajes. Nosotros tenemos la documentación, saben que una compañera nuestra no ha podido venir con ninguna disposición, y lo tiene ella, seguro que tendrá una copia. Nosotros, una de las documentaciones, cuando hablamos del personal y cuando hablamos de la nueva plaza que se ha generado, la actualización de
5 puestos en el tema de la retribución, etcétera, aparecía después de la fecha que se amortizaba la plaza de director de escuela de adultos. Eso es muy grave. ¿Y por qué digo actualizada? Porque esa documentación no es la final, cosa que el Partido Popular, que estamos hoy aquí y no tenemos. El Partido Popular se ha enterado que no es la actualizada porque hace su trabajo, muy a pesar de algunos de ustedes. Y sabemos que el Partido Popular ha venido a este pleno y no tiene la documentación actualizada, porque ese hecho no se ha producido, gracias a Dios. O sea, ustedes, señores de izquierda, se han planteado en un momento determinado amortizar una plaza de director de una escuela de adultos. Y lo han puesto por escrito. No es que lo han comentado en un pasillo. Lo han puesto por escrito. Y resulta que nos da la documentación actualizada y nos aparece a nosotros. Entonces, peaje, claro que peaje. Porque estoy convencida que el concejal de educación aquella por líneas siguientes para que eso no ocurriera. Y ahora que no está tan de moda, pongo la mano en el fuego por ello. Estoy segurísimo. Y eso era un viaje que les obligaba, no sé exactamente quién de ustedes, a que ocurriera. La izquierda de Chile, al menos la parte que no corresponde a Izquierda Unida, me consta, por ello todo no será, y si no que me corrija la concejala. La izquierda de este pueblo y de Izquierda Unida querían amortizar, eliminar, hacer desaparecer de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento a un director de la escuela de adultos. Tiene muy mala información. Eso es lo que querían hacer. Les voy a recordar que el Partido Popular, igual que ustedes, tiene muy claro que son servicios básicos. Los servicios básicos, ¿recuerdan cuáles son? Servicios sociales, sanidad y educación. Y a alguien de ustedes se le ocurrió, amortizar una plaza de docente, no solamente de docente, de director de escuela de adultos. Cuando los directores, y creo que en eso está aclarado por la concejala de educación, son el mejor representante de un centro educativo para trasladar al ayuntamiento las necesidades que tenemos. Porque al final necesitamos, desde la entidad pública local, los representantes, necesitamos una persona de interlocución directa, y son los directores y las directoras de los centros educativos que hacen su labor de comunicación con los diferentes departamentos que correspondan. No me pueden negar que en un momento determinado se valoró, y yo desde aquí y con toda franqueza le doy las gracias a Izquierda Unida que eso no haya peleado, porque me lo imagino, no me consta, me lo imagino. Y no me digan ustedes que es un error y que se ha escapado por ahí. Oiga, puede haber un error de una vocabulario o de un acento, pero no de un párrafo que dice textualmente la amortización de esa plaza. Y sí que sabemos que a día de hoy está vacante, porque así aparece en la documentación, pero es que se la querían fundir. Se querían cargar una plaza de educación. Ustedes. Eso es lo que nos aparece dentro de la documentación, que no está actualizada. Y hemos venido aquí sin tener la documentación actualizada. Y ni siquiera se han dado cuenta. Esa es la situación que nos encontramos aquí. Esa es la colaboración que ustedes hacen. Nos dan documentación, luego cambian cosas, pero claro, resulta que además nos apañaron otras cosas incómodas. Para ustedes, evidentemente. Por tanto, cuidado. Cuidado con las reacciones. Señor concejal de Hacienda, le voy a comentar los temas, seguramente ya los conocen, pero hombre, es que cada vez que venimos aquí y cada vez que hablo yo o hablo cualquier compañero o compañera, nos viene con dos temas fundamentales. Una, siempre nos comenta que trabaja mucho. Y nos comenta que ha trabajado muchísimo en la oposición. Más que ustedes. Entonces, señora concejala, además de usted ahora, me estoy interrumpiendo, o sea que yo no he hecho cuando usted ha participado, déjeme que también usted mire mi alegato. Oiga, lo mínimo es que reconozca que se viene a trabajar o si no, que se viene. O sea, venga a ser concejal para que pase por la calle.
conteste, yo trabajo más que usted, a ver, yo no venía a discutir con usted no sabe el horario que yo hago y usted no sabe qué es lo que hacemos. Yo sí que sé que usted viene tarde a una cita importante de su concejalía, lo más importante, que son las directrices fundamentales de un ayuntamiento del partido de izquierdas, me sirve de tarde. Eso sí que lo sé, y esa es su responsabilidad. Bien. Por otro lado, también nos dan siempre lecciones, que si no hacen bien con los decretos, que si cuando yo estaba en la posición hacía no sé qué, oiga, usted en la posición podía hacer lo que pensara oportuno, y me parece muy bien, por eso estamos en un periodo democrático. Yo lo que le invito es que ya que le encanta, en particular a mí, darme lecciones, se presenta una posición, se hace profesora y se dedica todos los días a dar clases. Todos los días. Yo en su día ya lo hice. Venga usted aquí a darme mis lecciones, todos los plenos, a decir cómo lo hacía usted, que yo no lo hago igual, o mi grupo no lo hacía igual. Pues claro, cada uno lo hará de una manera. Le aseguro que hemos mirado los presupuestos. Se lo aseguro, y que los hemos estudiado. Y que ahora vamos a enfrentar algunas cosas. Lo digo porque eso de la contextualización, las partidas. No, si ahora se viene. Además, tienes que estar haciendo la intervención más larga con diferencia de todos los compañeros. O sea, me gustaría que pasaras. Preguntar. Sería una gran aportación. Muchísimas gracias por la costumbre por su intervención, como no puede ser de otra manera. Bien, vamos a ver algunas partidas. Lo primero. Perdón. He dicho alegría. Me parece una falta de respeto. Sí, disculpe mi inclusión. Efectivamente. O sea, me parece una falta de respeto que yo estaba hablando que usted se dedica a hacer eso. Porque estoy en el uso de mi palabra. Grano, ya. Y el micrófono. Oye, es que llevas media hora. Me parece que es una falta de respeto. Ya, pero no, tío. Llevas media hora. Yo no soy un tracto porque lo que ha hecho es tener dos cosas. Pero sí, José, José. Hombre. Tengo otra vez una película. Hombre, es que ya. Tiene uno. José, no puedo. La próxima vez que vea. Nosotros tenemos 150.000.
tenemos órganos de gobierno, atención protocolaria y representación, 10.000 euros. Hemos subido, si no recuerdo mal, 2.000 euros respecto al ejercicio anterior. Órganos de gobierno, publicidad. Estoy leyendo textualmente los epígrafes que aparecen, así que yo les digo el número, bueno, pero que lo tienen. Y les aseguro que no vamos a mentir en esto. No solemos mentir, señor Quijano, que me miro. Bien, órganos de gobierno, publicidad, gabinete de prensa y comunicación. Es verdad, ha bajado la partida 40.000 euros. Oiga, me estás diciendo que estos presupuestos que la señora concejala de Hacienda ha dicho que podemos gastar más, porque por ejemplo hemos bajado todo lo que se podía ir y como no hemos bajado todo lo que se podía ir y le cobramos lo que nos parece a los estados. Además, recuerdo que esto te lo digo por si acaso, ya sé, por si acaso, que está aquí. José, discúlpame que te interrumpa en este momento, pero exactamente en este momento llevas 20 minutos hablando, que es exactamente el doble que han hablado el resto de compañeros. Entonces, me gustaría que intentaras sintetizar, si está de acuerdo. Gracias. Muchas gracias esta vez por su intervención. No, bien. Es que si no te tendré que quitar la palabra. Vale. Tienes que proseguir. Esta segunda parte no hemos dado. Bien. Órganos de gobierno, de gabinete de prensa y comunicación. 43.000, nunca ha subido, ¿no? Unos 40.000 euros. Órganos de gobierno, dietas de cargos electos, 5.000 euros. Locomoción, órganos de gobierno, 2.000 euros. Órganos de gobierno, otras indemnizaciones, 5.000. Órganos de gobierno, fondo de contingencia. Por si acaso, pues lo que entiendo, casi 3.000 euros. Todo eso que pone el órgano de gobierno, estamos por encima de los 200.000 euros. Esos son más de 32 millones de pesetas. Haremos alegaciones en el tiempo correspondiente porque esto entendemos que medir mes y medio tarde para traer esto no corresponde. Y ya para terminar, pues hombre, me gustaría hacer una pregunta específica y creo que por la idea política se me debería de contestar. Se le ocurrió lo de eliminar esa plaza y que nos cuente los detalles, porque a nosotros nos dejó asustados y nos ha martirizado saber que era un borrador que no era definitivo. Muchísimas gracias. ¿Vos, señor? Sí, bien. A ver, no voy a tener el tema de la transparencia, que creo que usted mismo se ha respondido cuando ha dicho que le entregaron la petición de un documento que usted solicitó respecto para hacer esa comparativa. Por lo tanto, más dirigida hacia la entrega del documento que el Partido Popular solicitó, no ha habido un problema de modo que la tuviese. No ha puesto, como cuando gobierna el Partido Popular, cuando hay que solicitar, además de registrar, pasan 3 o 4 años y no se comunica nada a nadie ni se da la información pertinente. Pero bien está que tenemos que ser transparentes, como usted ve, en tiempo, forma y rápidamente todo lo que está haciendo. Otra cosa, a ver, respecto a Rajoy, Montoya y compañía, la verdad es que pone la capa y al final tiene capa de ser grandes dirigentes. Como hubiera apuntado antes María Ángeles, las actuaciones que ellos tienen a nivel estatal por presupuesto determinan cómo pueden funcionar los presupuestos municipales. Y eso es así, porque depende de la regla del techo vasco que ellos aprueben, resulta que nosotros podemos trabajar o no podemos trabajar. Y yo, sinceramente, como por mí no lo he pensado. No creo que se lo ha pensado. Pero me temo que después de la composición, como está el panorama político en España, tanto en los municipios como en las comunidades autonómicas, que el Partido Popular creó el poder, solamente le queda el poder central, pues me temo que es una estrategia por parte del Partido Popular para no permitir que se pueda desarrollar políticas sociales, como hubiera apuntado usted, con los recortes pertinentes que hay. Pero bien, eso al margen. Respecto al tema de las alegaciones, cierto es, podrá presentar alegaciones, pero yo creo que hubiese sido más efectivo.
tenido la oportunidad y no lo han hecho. Negociar presupuestos cuando el tripartito no es un acuerdo de retraso en 30 días. Son muy negociadores ustedes y proponen muchas negociaciones cuando gobiernan. Cuando gobiernan, nos acuerdan ni del Espíritu Santo. Por lo tanto, querido compañero, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? No sea como eres. Entienda las cosas como son en realidad. Valoren lo positivo que tienen los presupuestos. Aporten si tienen algo que mejorarlos. Está bien lo que ha dicho de aumentar a los regantes, que es una parte del sector productivo importante de ese pueblo. Pero tenemos un número de desempleados enorme, tenemos una emergencia social con 70 y pico personas y algunos que no pueden incorporarse, que se podrían incorporar. Tenemos gente desestructurada de 2007 hasta aquí, que no van a poderse incorporar al mercado laboral. Tenemos gente que gracias a los servicios sociales que de la Generalitat están enviando a los municipios, se está trabajando con ellos. Contra eso pueden apuntar que no tengan la duda que ese tripartito no se contra. Posiblemente se acabe, pero criticar ciertas actitudes que son inmudicias, la verdad es que sí, no digo que no sea correcto o no lo sea, pero por favor, yo creo que es un poco serio. Y volviendo y retratándome en el tiempo, jamás dije yo que tenía plan de poder, dije que en la mayor brevedad posible estaría. En su momento, sí, señor, bueno, los plenos están grabados, como muy bien graba el compañero Chávez, se pueden escuchar. Simplemente. Dije eso, y eso es, hace cosa de medio año, un año atrás, públicamente, en ese periodo, lo pedí disculpas por ser retraso. Por lo tanto, no sé, quiere que me arrodille y le vuelva a pedir disculpas, no tengo inconveniente, pero no te haga la duda que cuando esté todo el diseño, cuando esté todo el diagnóstico elaborado, posiblemente se suprema. Y verá la capacidad que tiene el ayuntamiento de tener competencias para trabajar por las necesidades de la mayoría de la ciudadanía de Chespi. Entonces, podrá hablar y criticar. Vale, está bien, porque Javi ha dicho lo de las que pensaba decir y está. Es verdad que el señor Ajuelo tiene la idea del Estado, pero es verdad que igual que nosotros podíamos hacer todo el año 2017 con sus socios que lo pagan para que votaran los presupuestos. Al igual que nosotros tenemos una mayoría, pero es una mayoría de tres partidos que tienen que negociar. Por lo tanto, la misma negociación que podía hacer ellos que nosotros, y usted sabe que eso no es importante. Dicho lo cual, y Carmen lo ha reconocido de la Ribera, si hubiéramos podido ir a los presupuestos, nosotros lo preferimos siempre. ¿Eh? Lo preferimos. Y al día de hoy lo volvemos a intentar. Este año nos hemos creado con responsabilidad. Yo también te he faltado una semana. Si no, he de decir que es que yo tengo una parte de responsabilidad porque tuve que llevar fondo porque se llevaba mi madre. Entonces, una semana yo no estaba, sino se me llevaba hasta antes. Eso es ¿vale? Pero en diciembre nos había llevado hasta antes. Entonces, por cosas que se me llevaba ahí, si le debo ver, si me llevo en diciembre, mejor. Pero dicho eso, todo lo demás, lo de los regantes es perfectamente explicable, pero lo explica el señor Alcalde ahora, no lo explico yo. Lo del equipo de gobierno, si usted realiza todas las sumas y las compara con el anterior equipo de gobierno, aún estamos bastante por debajo de lo que gastaban ustedes, pero muchísimo por debajo. Y en dietas, el único que tiene desplazamientos, porque es lógico, es el señor Alcalde, y muy inferiormente, y eso lo explicaré también, porque tiene todos los datos, al señor David, y José Vicente y yo cobramos una sola dieta, ya lo dijimos así. O sea que. A eso también está perfectamente de no se lo demostraré con ustedes. O sea, si esas son las simples alegaciones, pues bien, a valorar, pero qué razón lo tienen. Y en cuanto a todo lo demás, es lo que yo quiero que quede claro aquí, hemos hecho unos presupuestos con la mejor voluntad del mundo, con muchísimo trabajo. Si nos hemos equivocado, no lo veremos cuando nos cumplamos y lo verá la ciudadanía cuando mejoremos aquello en lo que hemos incrementado. Yo creo que si algo la ciudadanía tiene claro, en esta legislatura es que las personas que estamos aquí y los concejales que están fuera se nos dedicamos a trabajar por el bien de la población. Y en estos presupuestos queda claro que todos los servicios tienen un nombre. Por lo tanto, yo sigo defendiendo los presupuestos a las características del Partido Popular. Respecto a la plaza de EPA, fue un error y se ha subsanado. No tengo nada más que decir. Carmen. Lo que os voy a explicar. Sí. Vamos.
en este ayuntamiento. Jamás, y aquí está Paco, he intentado entrar a ofender personalmente a ningún concejal. Jamás. Ha hecho críticas políticas duras, pero a lo personal, jamás. Y usted, desde el día que está en este ayuntamiento, lo hace. Lo hace con el concejal de Compromís, dirigiéndose para el Valenciano. Lo hace. Y lo intenta hacer conmigo, diciéndome que doy lecciones. Yo no le doy lecciones. El tema del presupuesto se las podría dar seguro. Seguro. Porque llevo 11 presupuestos estudiados. No porque sea malista, sino porque he trabajado mucho estudiando los presupuestos. Le doy del Partido Popular durante 8 años y en esta legislatura. Pero bueno, no, ofende el que puede, no el que quiere. Bien. Respecto a ir a cárcel por incumplir los plazos, el señor Rajoy estaría en la cárcel. Con lo cual, si el señor Rajoy no está en la cárcel y motivos el Partido Popular para estar en la cárcel tiene, nosotros como equipo de gobierno, por este motivo, es que esté tranquilo que no vamos a entrar. Bien, más temas. La documentación se le entrega en las comisiones informativas, ni más ni menos que las que marca la ley. Desde luego vienen a las comisiones informativas, nos piden más documentación, una comparativa para que les sea más fácil estudiar los presupuestos, se les ha dado. A nosotros no se nos daba. Yo me cogía los presupuestos del año anterior y los de este año, y partida a partida iba comparando. ¿Vale? Y en una semana, nunca en ningún presupuesto han hecho la primera comisión informativa con más plazo. Es más, solo en los últimos años, creo que han sido dos, se hacían dos comisiones informativas. Anteriormente solo una. Te los estudiabas y ya te arrancabas. Bien, ¿qué tiene poco tiempo? Pues se siente. Se siente. Trabajen el fin de semana y se los estudian. Peajes, llegar a acuerdos, y lo repito porque quiero que quede claro, no es ningún peaje. Y aquí hay un equipo con mayoría absoluta porque nos hemos puesto de acuerdo. Si el señor Rajoy hace 3 años hubiese sido capaz de llegar a acuerdos con otros partidos y bajarse los pantalones, pues tendría un gobierno mayoritario. Así tiene un gobierno como lo tiene. Desgraciadamente un gobierno que no es capaz de aprobar los presupuestos en tiempo y forma. Sencillamente, igual que nosotros nos hemos entendido, tres partidos, el señor Rajoy se podría haber entendido con otros partidos. No lo hizo. Y por eso está en minoría. Bien, la plaza del director de la ECA. ¿Vale? Aquí, transparencia total. La propuesta fue mía. Y me explico. Como ustedes saben, tenemos una escuela de adultos que no tiene ningún pueblo de la comarca, porque el Partido Socialista en su día la hizo. Gracias, y se está manteniendo muy a pesar de la ley del señor Montoro, que quiere cargarse en todos los ayuntamientos aquellos servicios impropios. Y la educación permanente de adultos es un servicio impropio, porque quien tiene las competencias es Consellería, no los municipios, que quede bien claro. Pero este ayuntamiento apuesta por mantenerla, incluso mejorarla cada año, como hace muy bien la concejal de Educación. ¿Por qué propongo yo organizar la plaza del director de la EPA? Porque en 8 años esa plaza no se ha cubierto nunca. Como usted verá, está vacante. Como también habrá visto que hay otra plaza de profesor de EPA vacante. ¿Y por qué están vacantes? Porque las enseñanzas aplicadas que imparte la escuela de adultos, que son las que imparten estos profesores, no tienen más alumnos, ni pueden tener en un futuro. Es que no las pueden tener porque las enseñanzas que se dan en adultos regladas son solamente acceso mayor de 25 años, graduado en educación secundaria y los accesos. Es muy difícil que este ayuntamiento amplíe el número de alumnos en enseñanzas regladas. Con lo cual, la plantilla que usted habrá visto de profesores de la EPA son suficientes para atender las necesidades. Con lo cual, tenemos durante muchísimos años dos plazas vacantes. ¿Por qué proponemos amortizar la de director de la EPA? Yo, personalmente, porque para poder crear puestos de trabajo, para tener una plantilla que de verdad nos solucione los problemas que tiene.
tenemos muy graves problemas en urbanismo ahora mismo, tenemos problemas en secretaría, por eso crearon la plaza de técnico, y tenemos problemas en intervención, nos falta personal para poder sacar todos los temas. Y el señor Montoro, con su ley, no nos permite crear plazas, solamente nos permite incrementar un 1% la masa salarial, con lo cual no tenemos posibilidad de crear plazas para atender las verdaderas necesidades que tiene este ayuntamiento de gestión. De gestión. Si es importante la escuela de adultos, que lo es, la gestión es que es obligatoria. O sea, nosotros obligatoriamente tenemos que tener técnicos en secretaría que nos saquen los temas, técnicos en intervención que saquen los temas, y no las podemos crear. Y una plaza que durante todos los años que tiene la escuela de adultos nunca se ha cubierto, nunca, porque tenemos un director de la ECA, pero que ocupa una plaza de profesor. Así era y así sigue siendo. Y ese profesor, que es el que tiene la responsabilidad de la escuela de adultos, porque nunca se había nombrado director, ni cuando mandaba el PP ni después, es profesor con más nivel que el resto. Y por tener más nivel y más específico, ejerce las funciones de director. Pero no nos queremos cargar en absoluto la educación de este pueblo. La educación se la podría haber cargado el Partido Popular durante muchos años. Pero nosotros, como ayuntamiento, no nos la queremos cargar. Pero para poder tener puestos de trabajo, tenemos que amortizar, porque tenemos que equilibrar los gastos de personal. Y tenemos una plantilla que no es adecuada en este ayuntamiento. Es más, si ustedes hubieran visto los primeros acuerdos que tomamos en tripartito, queríamos crear una plaza de urbanismo porque la necesitamos, otra plaza de oficial de la entrada porque la necesitamos, y otra plaza de auxiliar administrativo porque se necesita. Y no las hemos podido crear porque no nos lo permite la ley de Hacienda. Entonces, como es una plaza que está vacante, que nunca se va a cubrir, porque no van a aumentar las enseñanzas arregladas en la escuela de adultos, la propuesta era para equilibrar el gasto, y no tengo por qué esconderme de nada. No hemos llegado a ningún acuerdo muy a mi pesar, porque a cambio de esa plaza habíamos creado otras muy necesarias, porque esa está vacante y no se ocupa, mientras que otras que sí que necesitamos no se han creado. Pero ese es el peaje que usted a veces decía que a veces tenemos que ir. Pero esa es la política, llegar a acuerdos. Muy a mi pesar, porque esa plaza no se utiliza y no hubiese costado nada amortizarla y crear las que de verdad estamos necesitando, que nos impiden el día a día mejorar. Esa es la razón. Y si quiere más información, se la podemos dar. Y es verdad que se les entregó un documento donde no tenía que se amortizaba. Se le debería de haber cambiado ese documento. Tiene toda la razón. Esos son problemas, pues a veces, de prisas y de los técnicos de este ayuntamiento que no funcionan como querríamos. Pues hemos tenido... Y a ver... bueno, en cuanto a las retribuciones del equipo de gobierno, son inferiores por mucho a las que tenía el Partido Popular. Tenemos un concejal que no cobra, que es Fran, y yo, si se habrán dado cuenta, el día 15 de junio me jubilo y las retribuciones que yo voy a cobrar son hasta el día 15 de junio. Con lo cual, las retribuciones son inferiores a las del año pasado y muy inferiores a las que cobraba el Partido Popular. Con lo cual, estén tranquilos que por ese tema no vamos, somos totalmente coherentes. A ver, una cuestión. Como ya hemos hecho los turnos, digamos que ahora, sí, porque veo que hay necesidad de más, serían cuestiones de aclaraciones, por favor. ¿Vale? Dos segundos, no sé, no era que me ha hecho gracia el comentario personal respecto al insulto o al no respeto. Yo entiendo que a mí no me gusta el sistema valenciano, a mí sí. No me gusta, te voy a decir por qué no me gusta. No me gusta porque hay un compromiso al inicio de legislatura que cuando terminásemos la legislatura yo sabía expresarme en valenciano. Sé expresarme en valenciano, lo que pasa es que no voy a expresarme en valenciano por darle un suelo. Eso lo tengo muy claro. ¿Vale? Entonces, como ese compromiso de adquirió, que al final de la legislatura yo me expresaría valenciano, lo tomo como clases totalmente libres y gratuitas. Respecto a eso, a otra cosa, los acuerdos de Rajoy y
claro, cuando tiene mayoría, no lo necesita. Cuando no la tiene, pacta hasta con partidos independentistas, tanto que lo critican. Porque lo primero es presupuesto, porque el señor Rajoy formó un pacto con un partido, según ellos, independentista, el Partido Nacionalista Vasco, con un montón de millones de millones. Pero claro, cuando me interesa, no soy independentista, y cuando me interesa, pues son números, son mala gente. Pero bien, esa es la doble vara de medir y la de la propia gente, la Partido Popular, que no tiene ya que engañarlo, ni yo creo que la ciudadanía no sabe muy bien cómo está funcionando, y a la vista, pues suerte para los españoles, y no vamos a conocer nada más que un 4 o 5% de todo el verdad que tiene. Solo un 4 o 5%, hay mucho más. Pero tiene una verdad tremenda, que si mira, yo la he escuchado decir a los compañeros del Partido Popular aquí, que se sentían avergonzados. Yo me siento avergonzado de un partido y me marcho. Este concejal de compromiso, el día de compromiso, haga una de esas, no lo pensará 2 segundos. No vivo en un partido lleno de corrupción. Y eso creo que hablaría. Pero ya que había hecho aquello de entrar, pues se parece bien, claro. Es cierto que se cambió sobre la mesa y que lo suyo era la supresión de la danza del director. Y lo explicaría muy bien porque en el momento en que Barajas nos subía de crear los puestos de trabajo para compensar, yo acepté eliminar esa plaza, para que todo quede claro, porque queríamos crear las otras, porque nada. Posteriormente, al hacer todos los cálculos, porque eso ha sido una tarea muy, muy compleja, se comprobó que esta plaza no aceptaba ir a la creación de nuevas plazas. Entonces nosotros, porque desde el año pasado ya no está dotada presupuestariamente. Por lo tanto, mantenerlo ahí no afecta para nada a la posibilidad de crear otras plazas. Dado que eso no afecta a la posibilidad de crear otras plazas, no es necesario amortizarla, porque va muy bien que esté ahí. Y a lo mejor en un momento determinado voy a cambiar esto, podemos volver a contratar, esto podría ampliarse, y porque a la izquierda y a la izquierda no nos gusta amortizar ninguna plaza. Pensamos que es un paso. Si hubiera sido necesario para hacer lo que la señora concejala decía, lo hubiéramos hecho y ya lo hubiéramos dado un momento. Porque era una necesidad. Pero como no se podía de ninguna de las maneras, porque si no el informe hubiese sido negativo por parte de secretaría, como no era necesario amortizarla, pues evidentemente, claro que sí, que yo dije que me llevaba a un paso. Y esa es toda la explicación, como he dicho, Carlos, para que tengáis. No tenéis ningún problema en eso. Muy bien. Bueno, yo, por sentenciar brevemente, yo como solamente en la religión, bueno, yo estaba hablando de los peajes y me he empezado a acordar de las cifras y entonces he buscado, por ejemplo, una de ellas, que me parece muy llamativa, me refiero a los peajes de los presupuestos del Estado, o sea, para contentar a Canarias que tienen 800 millones de euros. Quiero decir, ya, y yo no lo veo como algo necesariamente negativo, o sea, que es una negociación y aquí a lo mejor el presupuesto no es el 100% que tú pensarías, ¿no? Crees a lo mejor que en otra parte es más importante, pero al final la suma de todos, y lo está demostrando el día de hoy del ayuntamiento, la suma de todos está haciendo que las decisiones que tenemos estén muchísimo más contrastadas y que suben más consensos y desde luego no sean arbitrariedades o ocurrencias como pasaban las anteriores legislaturas. Y después yo también quiero recordar, incluso reivindicar, el papel de, por ejemplo, Carmen Delgado en la pasada legislatura, porque el presupuesto no se conoce solamente la última semana o la semana de información. Si tú eres concejal y tienes interés, tienes todo el año absolutamente, para ir solicitando la información, para ir interesando, por tratar las partidas, para ir interesante cómo es la situación presupuestaria en cada una de las áreas. Y bueno, a ella no le facilita la información, tampoco, pues, desde luego, a Carmen, y ella lo que hacía era construirse la documentación con lo que tenía. Yo recuerdo perfectamente cómo se trabajaba los excels de la información para sacar las tendencias de evolución de cada una de las partidas y llegó a ese nivel de detalle, ya os digo, que corregía partidas, nombres de partidas y cuantías apropiadas. Así que yo lo que les recomiendo es que le den la tecla y valoren que, a diferencia de la legislatura, sí que se les facilita la información. Por supuesto que se la facilita la interventora, no nosotros, pero nosotros la utilizamos siempre. Porque el único ayuntamiento que ha sido condenado a no facilitar la información fue la administración anterior. Nosotros no.
en darles la información. Y bueno, yo creo que está convirtiendo durante toda la intervención, la mayor parte ha convertido en un fin en sí mismo la cuestión de los plazos, de que si tiene trabajo, que si los hechos, que... pero no ha dedicado, creo que en realidad, esto lo demuestra, no ha dedicado ni un minuto más allá de la espuma, de lo superficial, del titular fácil, de, por ejemplo, lo que cuesta el gobierno, más que profundizar en cada una de las áreas para que obtener desde luego una visión global de este ayuntamiento. Y por abundar en estos gastos, en los gastos de, por ejemplo, de desplazamientos, etc., solamente voy a comparar con un dato de la pasada legislatura. Solamente con una estancia en un hotel en Madrid, en la Castellana, en la de Cuzco, por ejemplo, se gastó ya todo lo que nosotros tenemos dotado para un año en desplazamientos, por ejemplo, que son los objetivos de Cuzco, y hay muchísimos otros, como comilonas, que ya les detallé el otro día en un tailandés que costó como 400 euros, si queréis, las compramos. Pero es que nosotros no tenemos ese tipo de gastos suntuarios que lo podéis demostrar si hubierais investigado el presupuesto, porque desde luego no os hubierais ni atrevido a hacer una comparación en esa parte. Luego, ¿qué más? Luego, con respecto al agua, esto también tendrían que haber profundizado más. En la pasada legislatura, a puntito de las elecciones, se descolgaron el anterior alcalde y el concejal de Agricultura con un convenio fantástico en el que le daban a la comunidad de Nantes 200 y pico mil euros para acometer las obras de Tribulos. Y esto fue absolutamente electoralista, porque ese dinero era ilegal invertirlo en una infraestructura que no es del ayuntamiento. Entonces, como era ilegal ponerlo en la parte de inversiones, lo que nosotros hemos hecho es ponerlo en el apartado de subvenciones, para que cuando la comunidad de Nantes tenga necesidades de realización de obras de interés general, lo pueda hacer y lo pueda justificar. Y como no tiene en cartera ninguna inversión en estos momentos de esta cantidad de dinero que se solicitó, y nosotros mantenemos la promesa, que hemos mantenido siempre de ayudar a la comunidad de Nantes en esa materia, como no tiene una obra tan importante, lo que hemos hecho, lo hemos hablado con ellos, es ir dándoselo poco a poco los presupuestos. Pasado, pudieron hacer la broma en el pozo de la Zafa a cuenta de ese dinero, que fueron 59.900, no sé cuántos euros, que era todo lo que daba la solución, todo lo que teníamos dotado. Entonces, esa es la cuestión que tienen que profundizar más, porque están escondiéndose más bien en los plazos, en los papeles, pero si les interesa, de verdad, tendríamos el ayuntamiento y les facilitaríamos toda la información que les sale. Y esto todo, para no decir, estos presupuestos son los más sociales de los últimos años, como por ejemplo esta preocupación tan intensa que se ha incluido en cuestiones de empleo que compartimos todos. Así que pasamos a la votación. Vamos a esperar que llegue Paco. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y varias abstenciones? Vale. Pasamos al punto número 4, que es la declaración del puesto prioritario del técnico de administración general. ¿Carmen, quieres? Vale, cuando esto quieres explicar, sí. Vale. En el presupuesto que acabamos de aprobar aparece una plaza nueva, que es la del técnico de la administración general, adscrito al departamento de Secretaría General para reforzar dicha área, de la cual dependen otras muchas, como por ejemplo contratación de personal. Bien, esta es una manera de intentar salvar la limitación del 1% que nos pondrá la ley de presupuestos cuando se apruebe. Entonces, el tema se vio en la Comisión de Hacienda del 18 de enero del 18 y del 23 de enero del 18 junto con los presupuestos, ya que se recogía la propuesta de Camila para la de la plantilla en la
acuerdo se han adoptado, simplemente por recordar, no es un acuerdo común que venga con dinámica de habitamiento, simplemente se ha adoptado dos veces más. El 29 de septiembre de 2016, para la declaración del puesto prioritario del técnico municipal de actividades y medio ambiente, y el 29 de diciembre de 2016 para administrativo de administración general, refuerzo de tesorería, con ocasión de la asunción de la recaudación por parte de este ayuntamiento. El tema sí mismo ha sido debatido e informado en la comisión paritaria celebrada el pasado día 24 de enero de 2018. Vale, sí, sencillamente aclarar un poco más el punto, para poder crear una plaza por la ley, los presupuestos generales de cada año prohíbe la creación de puestos de trabajo, simplemente hay que declararlos como de esenciales, puesto prioritario para poderlo crear. Entonces tiene que traer a pleno en un punto aparte, y es lo que ahora pedimos que se vote, la creación del puesto de técnico de administración general. ¿Algún comentario en particular? Nosotros en este punto es que seguimos sin tener la documentación actualizada. Entiendo que se ha hecho alguna aclaración en ese sentido, pero sigue costándonos el tema que hemos dicho de, permítame la expresión, recorte de educación que se pretendía y que tendrá gracia a Izquierda Unida. No tengo la documentación todavía actualizada. ¿Tienes documentación de esto? Sí, Luis. ¿Actualizada? No hay ninguna propuesta de declaración del puesto. Sí, sí, de la comisión. Sí, de la comisión. En el retrato, compañera. En la propuesta de alcaldía o la propuesta de la consejería de personal, perdón, es que esto es que se justifica todo eso, viene, se va a proceder a la declaración de tal, 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 y viene justificada porque se considera necesario. Votos a favor.
es el punto número 5, ordenanza municipal reguladora de la convivencia de la. Las tres ordenanzas fueron tratadas en la Comisión de Hacienda de 18 de enero de 2018, asunto número 2, y 23 de enero de 2018, asunto también número 2. Como conoce la corporación, la aprobación de las ordenanzas supone una aprobación inicial o provisional, que es la que ahora vamos a tomar. Posteriormente se procede a su exposición al público por plazo de 30 días, me parece que es, a través de la moción evolutiva de la provincia. Sí, 30 días. Y la presentación de alegaciones por parte de todas las personas interesadas, es decir, un partido político, lo que sea, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Si no se producen las alegaciones, la ley permite en el artículo 147.3 que la aprobación inicial se lleve a definitiva a la falta de alegaciones. Esa es la tramitación para las tres, lo explicamos en conjunto y ya está. Vale. Cada ordenanza tratando una cosa. Indicar que ha votado la compañera. Vale. Estamos en el punto 5, sí. La ordenanza que me dará. Bueno, el motivo para presentar esta ordenanza es actualizar la normativa existente de, porque hemos detectado que algunos comportamientos cívicos no estaban regulados o no estaban suficientemente y además por ponernos en línea de la ley. Y bueno, las novedades en síntesis son cuatro, ¿no? Tenemos que adaptarnos a esa ley 4/2015, normas de ayuntamiento, va a poder sancionar determinadas acciones como el consumo y tenencia de pacientes que antes pasaban a causar las estadísticas de la Guardia Civil y también la recaudación al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis un ejemplo de esto que puede ser interesante, durante el Mundial se hicieron 200, solamente durante el Mundial 200 actas por consumo o tenencia de drogas y eso, que son sanciones que como mínimo son de 600 euros, pues son graves. Si multiplicamos esos 600 euros por las 200 actas, podrían ser un total de 120.000 euros que pasan a la Comisión de Gobierno. Bueno, si por los gastos de la laboratoria, que son 70 euros por acta, se quedarían a lo mejor en unos 100.000. Entonces, normalmente esto es difícil de tratar, pues suele ser personas de otras localidades durante el Mundial, pero con el convenio este que hemos hecho con Hacienda, que pasaron los últimos plenos, pues se podrán pagar las cuotas a los que se resistan a pagar. Pero esto no es lo más relevante, se produce una graduación en las sanciones, ¿no? Por pronto pago, si se pagan antes del inicio del expediente, se permitirá una rebaja del 50%, y si se paga antes del fin del expediente, la rebaja será del 30%. Y también se va a permitir valorar circunstancias varias para las sanciones. Por ejemplo, la reiteración en esa actuación, con la aprobación de cuestiones circunstancias sociales, la intencionalidad que tenga el sujeto, etc. Y también otras dos novedades, por ejemplo, estaría la reparación del daño. Vamos a permitir que se puedan sustituir las sanciones por trabajos a la comunidad. Y lo que me parece más interesante, la propuesta de los policías, es la cuestión con los menores. En el caso de menores, se va a poder arrojar con los familiares, porque los menores son, digamos, responsables ante la ley, son los padres los que serían los responsables, por la redundancia, se van a la posibilidad de establecer medidas de mediación o encaminadas a la educación del menor. Y esta cuestión se desarrollará en coordinación con los servicios sociales. Entonces, con esta plaza lo que entendemos es actualizar
pena sea una guía para sacar el grupo de convivencia y que las sanciones se paguen, pero también establecer medidas de graduación para determinadas circunstancias que ahora mismo no están reguladas con especial atención de los menores. Entonces, esa es la verdad que presentamos, que toca a todos los ámbitos de convivencia, como por ejemplo, pues, ruido, social, movilidad urbana, etc. Son muchas las cuestiones que habéis podido analizar, porque sí que tenéis la presentación desde la comisión, si no estoy, bueno, estoy seguro. Sí, sí. ¿Vale? En ese caso. Partido Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. En este punto ya avanzamos que nos vamos a abstener. Vamos a dar motivo y vamos a hacer una pregunta si tiene bien el señor alcalde contestar, dado que los ha defendido y los ha comentado. Por un lado, no se nos ha llamado, como suele ser costumbre de tripartito, a colaborar con tiempo suficiente ni a poder abordar este trabajo de forma consensuada con el Partido Popular de Belchite, y por lo tanto, en nuestra línea de colaborar. Y le vamos a dar un voto de confianza en que efectivamente las nuevas ordenanzas pues, sean para bien. Dicho esto, la pregunta es la siguiente. Nos planteamos cuál ha sido el origen de las mismas, quién las ha planteado y bueno, el espíritu de la norma, quién es ese espíritu. Muchísimas gracias. Bueno, pues la propuesta de esta ordenanza es que ha llegado el nuevo inspector de policía. Evidentemente, pues tenía que analizar pues, la normativa que tenía que sujetarse. Entonces, al verla, yo considero que había determinados agujeros y además se dio cuenta de que podíamos introducir estas cuestiones, como es la graduación, como es la reparación del daño, como los servicios a la comunidad, este tipo de cuestiones que nos han parecido interesantes y las hemos incorporado. Sin más. Sino que contempla
la problemática que tiene la policía local es que no puede, en caso de incumplimiento por parte de esos comerciantes, ya sea de no tener las licencias o de no tener en buenas condiciones el puesto, no pueden multarlos porque se encuentran fuera del horario que establece la ordenanza municipal que actualmente está vigente. Es por ello que se propone esta nueva ordenanza para eliminar todos los casos de venta volante. Además de que se amplían los motivos para multar a los nuestros ambulantes, es mucho más restrictiva y además las sanciones son mucho más altas. Considero que facilitaría mucho la labor policial en ese aspecto. Partido Popular. Además, es la transposición de la directiva comunitaria que aparece en la exposición de motivos, la directiva 2006/123 de la Comunidad Europea, que se transposiciona en España con la ley 17/2009 sobre el libre acceso de las actividades de servicio y su además de la colaboración de la ley de comercio minorista. Vale, entonces pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 8, que es la adhesión al plan edificante. ¿María Ángeles? Como ya explicamos en el tema anterior, el proyecto edificante es un proyecto de la Consejería de Educación que pretende resolver los múltiples problemas que tienen las infraestructuras educativas en la comunidad. Está previsto, gracias a un acuerdo entre la Consejería de Ciencia y Educación, destinar 10,4 millones de euros para construir nuevos centros y mejorar las infraestructuras existentes. Con el fin de conocer este proyecto, tuvimos una reunión con el subdirector general de infraestructuras educativas, José María Gil, el 25 de octubre. El 30 de octubre, una vez que ya hemos funcionado con él, ese equipo lo tiene el 30 de octubre, se reunió con las directoras para informarles de en qué consistía el proyecto y pedir todas las demandas susceptibles de adhesión a ese programa, nos lo comunicaron de todos los centros. El 8 de noviembre tuvimos una reunión con Rafael Fresquer, jefe del servicio de financiación educativa, y nos dijo que los tenía en cuenta cuando formularon una solicitud. El 15 de diciembre, y esto sí que no lo hicimos en el tema anterior, nos reunimos con el director territorial de Valencia para que hacer reformas de todas las que teníamos solicitadas durante todos estos últimos años iban a ser abordadas desde el plan edificante y cuáles podían ser abordadas desde la propia dirección territorial. El director territorial nos convino a que absolutamente todas las deficiencias que tenemos en los centros se incluyesen en el programa edificante y que después los técnicos distribuirían entre los diferentes ámbitos de la consejería donde iba cada una de las reformas. El 20 de diciembre convocamos un consejo escolar municipal en el que informamos a todo el consejo de las reuniones mantenidas y priorizamos las actuaciones, todas de manera consensuada. En el acta del consejo escolar municipal, que habrá recibido ya seguramente, figuraba la prioridad, que era la siguiente. En primer lugar, la ampliación de vía del Carmo Marín. En segundo lugar, reformas de actuación del CEI Francisco Pinar de los Ríos, cocina y baño. En tercer lugar, la reforma y adecuación del CEI número 3, instalación eléctrica, calefacción y ventanas. En cuarto lugar, la reforma y adecuación del CEI Vicente Raso y Valle, ascensor, ventanas, carpintería y aseo del nuevo centro. A partir de esta priorización que es la que pide el proyecto en su página web, nosotros también priorizamos por actuación, por si acaso se abordaban desde la dirección territorial. Y marcamos en primer lugar la ampliación de vía del Carmo Marín, en segundo lugar la cocina y baño del Giler, en tercer lugar el ascensor del Lasco y después la reforma de aseo y ventanas en la carpintería, en cuarto lugar la instalación eléctrica, calefacción y ventana del CEI número 3, en quinto lugar la cubierta del patio en el patio de los baños del CEI número 3 y en sexto lugar la cubierta del patio del Lasco. Son todas las deficiencias que se han presentado. Realizado una vez realizado el consejo
valorarse tanto las horas de huelga como el presupuesto. De cara a que cuando llevase el momento de hacer la memoria, todo lo que es, lo que incluye esta memoria, estuviese ya resuelto. Ya he estado trabajando ya durante el 22 de diciembre y este mes de enero. Ahora ya, a principios de enero, no sé si fue el día 1 o el 2, porque el 1 no estaba aquí, yo sí estaba el 2, se habilitó ya la página web de la Consellería. El 5 de enero, desde el Ayuntamiento, realizamos la solicitud de documentación e información previa a la adhesión al proyecto. Tenemos aquí el justificante del registro de entrada, en los términos, eso se tiene que haber partido de la comisión, pero como yo no estaba, no te lo dieron. Lo tengo aquí, te lo dieron en los vídeos. Está el justificante del registro de entrada con los centros, con todo lo que acabo de leer, ¿vale? A partir de ahí, ahora ya, creo que ayer o antes de ayer, salieron todas las instrucciones para la memoria. Esta semana que viene, martes y miércoles, tenemos una reunión con el equipo de arquitectos que nos traerá ya todas las propuestas codificadas y presupuestadas. Y ya les hemos transferido a ellos todo lo que tiene que ver con la memoria. De manera que prácticamente creo que vamos a ser los primeros en facilitar a la Consellería todas las memorias valoradas de todas las actuaciones que hemos incluido, que pensamos incluir en el proyecto de eficiencia. Como es prescriptivo, lo sabéis porque tenéis acceso a toda la cuestión educativa, lo que traemos ahora, y lo tenéis, es lo que se reparte en la comisión, es la adhesión al proyecto edificante con las actuaciones que hemos metido, solicitando la delegación de las competencias de la Generalitat de este Ayuntamiento para la realización de actuaciones que incluso se solicita y que se describe en el punto segundo, que son las que he dicho yo. Autorizar a la tarde para la firma y realización de cuantas gestiones sean necesarias para la realización de este año. Os pedimos naturalmente el Partido Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Van a tener nuestro voto a favor, muy a pesar nuestro de que ustedes votaron en nuestra moción para la adhesión a edificar en contra. Cosa que todavía no nos explicamos, ¿verdad? Si todos queremos lo mismo, seamos coherentes, el Partido Popular se adelante a lo que ustedes públicamente estaban pensando, y yo de buena fe me voy a creer que es así, pues de acuerdo. Pero bueno, mire, yo no voy a de buena fe. Ustedes, entiendo que de buena fe y de forma equivocada, si me permiten, nos votaron en contra. Exactamente lo que ustedes ahora van a hacer. En la comisión, que es cierto que usted no estaba y me informaron del motivo, y yo les pido perdón, no lo he hecho públicamente porque había mandado un mensaje de que llegaba un poquito tarde y evidentemente pues, no sabía las circunstancias, me informó un señor alcalde, creo recordar. Le pido disculpas por esa intromisión. Nosotros de la documentación sabíamos el procedimiento y por lo tanto nos parece muy correcto todo lo que está haciendo. Como es línea en ustedes, se nos informa cuando se nos informa. No se nos deja participar en eso del tema. Saben ustedes que el tema educativo, al menos este Partido Popular presente, le interesa mucho y creo que ha hecho mucho en legislaturas anteriores. Y bueno, para ir resumiendo, vamos a votar a favor. Vamos a votar por lealtad a lo que habíamos planteado, que era que nos uniéramos, que nos subiéramos a este tren que la Consellería ha puesto y solamente desear que realmente este tren no se quede en vía muerta y al final no se llegue a producir. Bueno, tiene sus problemas, seguro que son conscientes de eso desde el punto de vista legal. Esperemos que se curan esos detalles, porque lo más importante para nosotros, no lo de otra manera, y entendemos que para ustedes, es la educación de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Entonces, sin más intervenciones, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bueno, pasamos al punto número 9, que es aprobación de la memoria valorada por el sistema de abastecimiento de agua potable en alta del sistema. ¿Sufrís la admiración? Se trata de aprobar una memoria valorada, cuyo título acaba de facilitar el señor alcalde, presentada por Navas de Basa, y que trata de el abastecimiento de agua potable en alta en Chester. Es un informe técnico que justifica porque tiene su aprobación y es un paso más de lo que dimos hace un mes o no me acuerdo el tiempo de aprobar el protocolo para la intervención de la entidad metropolitana LAMS. Paso por urbanismo el día 24 de enero de 2018, asunto número 1 y único. Se explicó la memoria valorada por parte de los técnicos,
se informó favorablemente por el Partido Socialista de la Unidad y el Partido Popular quedó enterado. Bueno, como está diciendo el secretario, es una continuación de un protocolo de intenciones, un protocolo de adhesión a la Federación de Comunidades y Hidráulicos que pasó por el pleno, por el pleno anterior. Y bueno, una vez desechada esa cuota de entendimiento, pues ahora teníamos que establecer un, pues eso, un marco estructural, un marco de referencia de qué obra íbamos a realizar por dos motivos fundamentales. Por ejemplo, si vamos a solicitar subvenciones para acometer uno de los tramos, necesitamos que haya un documento sobre el que se pidan esas subvenciones. Por ejemplo, son las subvenciones. Pero también en lo que era lo que corría más prisa en este momento, ¿verdad? Eso lo tenemos subido al siguiente pleno. Era para que, por ejemplo, el organizador del Parque Empresarial pueda justificar que va a realizar con coste cero para el ayuntamiento la canalización hacia el IMSI que pasa por ese paño, como sabemos. Entonces, para que la pueda realizar, el ayuntamiento tiene que decir, digamos, de alguna manera, y la manera más fuerte que sería el pleno, que nuestro proyecto va a ir en esa dirección. Entonces, simplemente es este trámite. Espero que voten a favor, como votaron en el anterior pleno sobre este punto. Partido Popular. Pues nosotros en este punto, al igual que hicimos ya en el anterior, continuaremos en la misma línea y votaremos a favor. Bueno, si hay más intervenciones, ¿votos a favor? Vale, bien. Para el punto número 10 es una moción del Partido Popular sobre la grabación de los plenos. Partido Popular. Gracias, señor alcalde. La presente moción se presentó por registro del Ayuntamiento el 11 de diciembre de 2017 y dado que la exposición de motivos es bastante escueta, pues me gustaría leerla por alta. La información al ciudadano y el acceso a la misma deben de ser una constante para cualquier administración, incluidos los ayuntamientos. La auditoría legítima de la ciudadanía a sus servidores públicos, el empleo prácticamente en las elecciones, no debe de ser una excepción. El desarrollo del trabajo de estos, los concejales, se plasma, aunque sea en parte, en los plenos de los ayuntamientos que se celebran. En el caso de Chester, de forma generalmente mensual. La posibilidad de acceso del ciudadano al trabajo en la plataforma municipal, tales como la página web o mediante enlaces en las redes sociales que posee el ayuntamiento, parece una decisión lógica si se piensa en la transparencia. En la actualidad, el ayuntamiento de Chester no dispone de un archivo municipal digitalizado, es decir, en formato vídeo, con el móvil entre comillas, o lo que sea ahora, para que se acceda libremente. Si bien es cierto que gracias a la actuación altruista de. He puesto a un ciudadano, quiero referirme a Xavi, evidentemente. Es posible visualizar algunos de ellos con el desarrollo. Sin olvidar que se está a expensas de la buena voluntad del particular, es decir, de Xavi, la cual desde aquí agradecemos públicamente. No es menos cierto que únicamente los medios que se pueden contar desde el ayuntamiento para realizar el grabado, archivo y puesta en abierto a la ciudadanía mejoraría aspectos vitales como sonido, calidad de imagen, etc. Por tratarse de un trabajo profesional. Yo añado con todos nuestros respetos. Ahí no entramos en temas personales ni nada de nada, que creo que bastante nos está aportando. Por todo ello y con el ánimo de informar y trasladar una información objetiva a la ciudadanía, el Grupo Municipal Popular propone en este pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instará al Gobierno Municipal
yo te pedí, estando de acuerdo en el sentido, os pediríamos que tuvieseis a bien, con no hablar de mala fe, en este caso, o no se entienda que podemos hablar de mala fe, que la dejase sobre la mesa, teniéndonos al segundo punto que has comentado de crear esa comisión, y me explico y te digo, ¿por qué? Dejarla sobre la mesa y poder colaborar, formar esa comisión. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre solicitamos un presupuesto para la emisión en streaming de los premios. No había que contratar con empresas, ¿vale? Simplemente que tendríamos una cámara de resolución 4K, que es gran resolución, con una mezcla en streaming que directamente se emitiría los premios en directo y en internet y al mismo tiempo se estaría grabando. Por tanto, entiendo que para no entrar en un debate de discurso y de yo quiero y tú no quieres, pues pediría por favor que dejes la mesa, que nos sentemos a negociar, a crear esa comisión y veamos cómo lo podemos mejorar. Dicho eso, sí que es cierto que por parte del grupo Cheste Sequeza, que es quien pone las grabaciones en las redes de estos plenos, nos han pedido que hagamos un comunicado, el cual yo voy a tener a mí de leer si me lo permiten ustedes, porque creo que es un comunicado que es de verdad, sí, el Chester Gap. Sí, sí, Chester Gap. Ah, vale. Chester Gap. Sí, sí, perdón, si he dicho Chester Gap, pues es Chester Gap. Igual, la base queja. Un lado, ya no se va a volver a ver. Bien, dice, desde el 24 de julio de 2011, gracias a una iniciativa ciudadana de Twister, con vocación de acercar a todos y todas las chestarras, como sucede y se dice de los plenos municipales, se están grabando los mismos y poniéndolos a disposición de toda la ciudadanía, en un principio en la plataforma Vimeo y después en YouTube. Todos los vídeos son de todos los plenos del ayuntamiento que se suben a red y todos ellos están bajo licencia creativa Commons, la cual permite a cualquier usuario, persona, entidad pública o privada compartir, descargar y utilizar como crea conveniente todos los vídeos publicados. El único costo económico que todo esto ha supuesto para los chestanos y para el ayuntamiento ha sido la electricidad que consumen cuando conectan esa realidad que tengo de amistad. Continúo. El pasado 11 de diciembre del 17, don José S. Correa Correrosa, que en calidad de portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular de Cheste, presentó mediante el registro de entrada de nuestro ayuntamiento una propuesta de moción sobre el grabado de los plenos que se ha debatido en el pleno ordinario celebrado el 25 de enero del 18. Ni don José S. Correa Correrosa, ni ningún representante del Partido Popular de Cheste se ha puesto en contacto con el representante de la iniciativa Cheste Nado para tratar los temas de esta moción. Eso es, a solicitar información sobre la misma, el señor portavoz adjunto del Grupo Popular, el pasado 23 de enero, fue delegada y emplazó al pleno. La iniciativa Chesterá nace con la intención de garantizar a todos los chestanos y chestanas el derecho constitucional a recibir una información real e imparcial, además de iniciar la creación de un archivo digital y accesible a todas y todos, no solo de los vídeos de los plenos municipales, también de las actas de los plenos. Vídeos de las comisiones, acta de comisiones, decreto de la alcaldía, mociones plenarias, presupuestos, contratos municipales, etc. Si ello tenga que depender de la voluntad del equipo de gobierno de turno, Cheste Grava aspira a que todo lo que se hace en nuestro ayuntamiento sea de dominio público y que la ciudadanía podamos acceder a toda esa información con facilidad y sencillez, sin trámites burocráticos, pudiendo aumentar en cualquier momento el trabajo de las iniciativas que lleven a cabo nuestros representantes. La moción del Partido Popular pretende que el Ayuntamiento de Cheste contrate a una empresa externa para que lleve a cabo la grabación de los plenos, alegando que ello supondría una mejora de la calidad de la imagen y del sonido. Desde septiembre de 2015 los vídeos de los plenos se están grabando y subiendo en YouTube en alta definición Full HD, 1920x1080 píxeles y a 50 fotogramas por segundo. Canales de la televisión digital HD en España emiten en 1240 y 720 píxeles a 25 fotogramas por segundo. Mayor calidad de imagen se podría grabar los plenos en 2K o 4K. En este caso, la instalación del presupuesto grabaría en 4K. Para visionar en streaming,
y en esas actualidades el usuario debe contar con una velocidad de conexión a internet al menos de 50 megas, así como una pantalla en su dispositivo que funcione como mínimo a esas resoluciones. En cuanto a la calidad del sonido de los vídeos, el problema es al 90% del sistema de megafonía, más que tal megafonía, yo le diría, que de los altavoces. Pero bien, eso se soluciona. También decir que el Partido Popular de Chester pretende con esto que los chistanos paguemos por algo que durante 6 años no nos ha costado dinero. Ese material audiovisual pasaría a ser propiedad del ayuntamiento y sería el equipo de gobierno de turno el que decida bajo qué licencia se publica y a quién da permiso o niega el permiso para utilizar estos medios. Todos conocemos la preocupación del Partido Popular por la información, por controlar la información mediante la censura y la manipulación. Ejemplos de ello, la televisión española, la Radio Televisión Española, Telemadrid y la extinta Canal 1. La contratación de una empresa para la grabación de los vídeos de los medios hace que sea el equipo de gobierno del ayuntamiento el que tenga el control sobre los mismos, quien paga, y podría haber problemas técnicos, interferencias, que hagan que se pierdan algunos minutos comprometedores de los medios. Muy bien, sí, un tema interesante, puesto que los impuestos son importantes para los ciudadanos. Por todos los costos y con la finalidad de garantizar que la información que nos dé a los chistanos sea totalmente real e imparcial, Chester Gara insta al Partido Popular a retirar su moción del pleno de hoy, 25 de enero de 2018, y propone lo siguiente. Primero, la creación de una comisión mixta, que puede ir acorde con el segundo punto, en el cual estaría representado los partidos de Chester, agrupaciones políticas, con o sin representación en el pleno municipal, el representante de Chester Gara y cualquier persona que quiera aportar ideas con la finalidad de consensuar una moción que garantice el acceso fácil a toda la información municipal, de obligado cumplimiento por parte de todos y todas los concejales y concejalas, funcionarios y funcionarias, independientemente de la voluntad del equipo de gobierno de cada legislatura. Segundo, garantizar que nunca se va a contratar una empresa externa para la grabación de los plenos municipales, comisiones de digitalización, de documentación, etcétera, etcétera, y que más allá de la inversión del material técnico necesario, no va a costar dinero a los chistanos si se mantiene en el sentido que se está dando actualmente. Chester Gara garantiza que, amparado por numerosas sentencias judiciales y por la legalidad vigente, seguirá grabando los plenos municipales, poniéndolos a disposición de la ciudadanía y luchando por la transparencia y el acceso a información de todos los chistanos chistanos. Chester Gara condena cualquier iniciativa de privatización de la grabación de los plenos municipales y considera que ese dinero podría invertirse en mejorar las condiciones de vida de personas necesitadas. Chester Gara recuerda que todos los vídeos están en su canal de YouTube con patrimonio de todas y todos los chistanos y que el ayuntamiento y cualquier persona puede descargarlos y crear un archivo digital si así lo ve oportuno. Añadir que con la intención que había de esa emisión en streaming de los plenos en directo, que la ciudadanía lo podrá ver en directo, no significa que en este caso la grabación de Chester se graba, también irá mejorada y tendremos más enfoques y más calidad. Simplemente comentar a vosotros que nos gustaría el equipo de gobierno que la dejase sobre la mesa, comencemos a trabajar juntos y ver cómo podemos trabajar para que esa información, con toda la voluntad del mundo que creo que tiene esa moción y entendemos que tiene, podamos ir adelante. Señor alcalde, por mí muchísimas gracias por su tono. Les agradecer. Vamos por partes porque si no nos despistamos un poco. Le vamos a dejar sobre la mesa. Se ha presentado entendiendo que es un tema lo suficientemente importante como para que no dependamos de temas externos, es decir, de la buena voluntad. Creo que se ha tratado con muchísimo respeto. El trabajo que se ha hecho hasta ahora, se recuerda del 2011, según me comunicó vía Facebook, creo recordar Xavi, y entiendo que, aunque con Chester Gara, evidentemente, es el representante y es, digamos, el autor del escrito. No es cuestión a usted de contestarle para él, evidentemente, una cosa estoy de acuerdo en el trastorno. Me parece muy lógico, me parece muy normal y me parece que es lo
empresa, yo creo que para todos, supongo que para demás también. Pasamos al punto número 11, asuntos de alcaldía, que no hay, y por tanto pasamos al siguiente, ruegos y preguntas. En primer lugar, preguntas del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Hoy no tenemos preguntas. Sinceramente me quedaba sin palabras. Ya estaba preparado. Esperaba muchas palabras. Bueno, entonces en este caso pasamos a ruegos y preguntas del público. ¿No hay ruegos y preguntas? ¿Sí? Sí. Se levanta la sesión, pero vamos a los preguntas del público. Sí. Vale, yo sobre el intento de moción del Partido Popular de grabación de plenos. Tanto que te gusta que la gente esté informada, cuando alguien te pide información sobre una moción que has presentado, si tanto te gusta que la gente esté informada, no entiendo por qué niegas esa información y no la das. ¿Vale? Yo llevo buscándome la vida para conseguir información de forma extraoficial de este ayuntamiento desde el año 2011. En estos momentos, Cheste Grava tiene publicadas más actas de plenos que el propio ayuntamiento. De la legislatura 2011-2015, este ayuntamiento no tiene publicada ninguna acta. Yo las tengo casi todas. Y de la legislatura, de esta última legislatura, tengo publicadas hasta marzo de 2016, las mismas que este ayuntamiento. Decretos de alcaldía no tiene publicado, ni uno está ayuntamiento. Uno tiene publicado este ayuntamiento, uno publicó, uno tengo yo. Contratos municipales, yo he llegado a publicar desde 2007 a fecha de hoy dos contratos municipales, el ayuntamiento no ha publicado ninguno, de 2007 a hoy. Presupuestos, he publicado 4, este ayuntamiento ha publicado 2. Y este, cuando lo publique, si lo publica algún día, 3. Al representante del Partido Popular, o al portavoz adjunto del Partido Popular, le he estado en numerosas ocasiones, cuando comenta en Facebook los devenires de este pleno, a que haga públicas las mociones que presenta, para que la gente pueda leer la moción que ha presentado y ver por qué se ha denegado o qué motivos ha habido. Y de paso que enlace el pleno. Nunca, nunca el portavoz adjunto del Partido Popular de Cheste ha publicado ni una moción ni ha enlazado el momento del pleno de esa moción en su perfil. Esa es la información que quiere el Partido Popular. El hecho de privatizar la emisión de plenos significa supeditar las imágenes que ahora mismo están a disposición de todo el mundo al equipo de gobierno que las pague. La licencia para utilizar esas imágenes dependería del equipo de gobierno que esté en cada momento. La propuesta de crear una comisión mixta que hago en el comunicado es precisamente para pulir entre todos esos detalles y que esas imágenes, esos vídeos o todo lo que salga de este pleno sea de todos los chestanos, no del equipo de gobierno que haya en cada momento. Y no parar solo en los plenos, ir más allá, ir a los vídeos de las comisiones, ir a las actas, ir a toda la documentación de la que disponéis todos los concejales antes de los plenos, todos los decretos de alcaldía, todos los expedientes, todo. Que los ciudadanos sepamos o podamos saber en cada momento qué es lo que se va a debatir aquí. Esa es la aspiración que hay. La aspiración del Partido Popular con la información en general, no estoy hablando de la del Partido Popular de Cheste, ha sido Radio Televisión Española, servicios informativos, que hasta los propios trabajadores denuncian que hay manipulación y censura, Telemadrid, sobre todo la de Esperanza Aguirre o con Ana Botella, o Canal No, el Canal No de Francisco Camps y de Eduardo Zaplana. Esa es la información del Partido Popular.
censurar y manipular hasta fecha de hoy y hasta que me demuestren lo contrario. Y ese es el problema cuando se paga a una empresa para que dé información a los ciudadanos. Y por eso hace falta personas independientes que seamos las que nos encarguemos de recordaros día a día que tenemos derecho a acceder a toda la información a la que accedéis vosotros. Y al mismo tiempo, para poder venir aquí a los plenos ya con una opinión formada sobre lo que vais a debatir. Y por eso no me fío de las intenciones del Partido Popular al presentar esta moción. Simplemente es eso. Yo como ciudadano no me fío. Y como persona que llevo intentando llevar la información a todos los chestanos desde el año 2011 y creo que el primer contrato municipal lo hice público en 2008, si no recuerdo mal. El primer contrato municipal lo hice público en 2008 y era el antiguo contrato del Teatro Liceo. ¿Vale? Entonces, sé lo que cuesta conseguir información cuando en este ayuntamiento gobierna el Partido Popular. Por eso siempre estaré en contra de que sea un equipo de gobierno quien controle la información que sale de este ayuntamiento. Y creo que ahora es la oportunidad para que entre todos consigamos una ordenanza municipal que regule todo eso y además que podamos blindarla para que 8 concejales no puedan cambiar esa ordenanza municipal y se vean obligados a cumplirla. No, no hacen, no. Porque la Constitución no la puede cambiar una mayoría del Parlamento. Se pueden poner las limitaciones. Exacto. Para la Constitución no es para los compañeros. De todas formas, puedo entender los acuerdos que ya. Que sea, eso sí. Cada uno de nosotros sí. De todas maneras. Y respecto a esto de la tele, de los vídeos, ya está. Y respecto a lo de los presupuestos. Yo total, 25 días arriba, 25 días abajo, me imagino que para el normal funcionamiento del ayuntamiento da igual. En otros sitios, incluso intentando sobornar al PNV con el cupo vasco, ya veremos si lo sacan adelante. Sobre todo porque como están apareciendo tantos ladrones, hasta sus socios de Ciudadanos han dicho, que igual no te aprobamos los presupuestos. ¿Y en Chivas están funcionando los presupuestos prorrogados? Chivas, que mejor no hablar de Chivas. No, mejor no hablar de Chivas. Mejor no hablar de Chivas. Y ya está. Yo ya está, pues mira, ya terminado. ¿Qué quiere decir? ¿Un curso más acelerado? Bueno, en primer lugar, Xavi, yo te había emplazado al pleno porque creo que es el lugar donde se puede tratar estos temas sin ningún problema. Entendiendo que en un momento determinado sí que puede, no digo afectar, pero sí que te podría interesar el tema. Que no lo he hecho antes, pues evidentemente lo llevamos a la ciudad pública antes y daremos las explicaciones que fueran necesarias de todas aquellas que nosotros que nos pidieras aquí en sede del pleno. Pensamos que no estaba mal. Eso por ahí. Mira, cosas. Nadie pone en duda tu trabajo. Nadie pone en duda. Cuando he leído y lo he hecho a propósito porque era corto, ya lo vimos así, creo que hemos valorado positivamente, muy valorado tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación. Y una cosa muy clara. Y te aseguro que te hablo con toda la sinceridad, ¿no? Bien. Nadie ha puesto en duda tu buena voluntad. Nadie. ¿Lo has oído de nuestra parte? No. ¿Has oído por ahí algo? No. Nadie ha realizado un ataque a tu persona, porque no es el espíritu de esta moción. Y yo creo que hay que verlo desde el punto de vista constructivo. Es decir, fíjate si es importante la grabación de los plenos, que queremos que haya un procedimiento por el cual garanticemos esa documentación. En este caso, visual, sonora, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que lo deberías de ver como la valoración de esos años que has dedicado voluntariamente a hacer este trabajo, porque hemos entendido.
esa documentación que tiene valor 11 millones, que evidentemente requiere de medios, nada más. Después, has dicho la palabra privatizar. Mira, tú eres ciudadano de Chester, yo soy ciudadano de Chester. Hemos oído muchas cosas. A mí me suena tu intervención de hoy, creo que más como movido por un sentimiento de ataque personal, que ya te he dicho que no va por ahí el tema, ni muchísimo menos, y no se intenta privatizar nada, y no se intenta ninguna cosa de las que has comentado, queremos algo municipal que nos garantice esa trazabilidad en esa documentación. Y eso es lo que queremos. Y además en la moción, por ejemplo, se ponía, bueno, pues pueden haber a veces, y últimamente la verdad es que a nosotros nos está tocando bastante, pues bueno, por temas de salud, por otras circunstancias, yo mismo en el momento extraordinario no pudimos venir. Te quiero decir, puede ocurrir, Dios no lo quiera contigo y tengas salud, ojo, pero puede ocurrir. ¿Y en ese momento qué? Por tanto, yo creo que ponemos en valor tu trabajo. Has dicho que no te fías, yo creo que eso es un prejuicio. Voy a entrar más en el tema, tú tendrás tus motivos y yo voy a entrar en el sitio de lo que te he dicho anteriormente. Y Xavi, para terminar, te aseguro que no hay segundas intenciones, no hay contubernios detrás de esta moción y únicamente es una propuesta constructiva. Y además, y me lo voy a permitir, hoy he estado demasiado cariñoso con Compromís, el propio compañero de Compromís ha dicho que estaba trabajando en una línea posiblemente se ajuste en parte o en un porcentaje importante a esa inquietud que tenemos de ocurrir con la moción que ha presentado. Y por lo tanto vamos a trabajar ahí. Es decir, no es un ataque personal, porque si fuera así, pues podría sentir lo mismo de la iniciativa del equipo de gobierno, y no es así, porque no es así. Por tanto, que unas siglas no te lleve un color, no te lleve a decidir que nosotros no. Planteamos una cosa que el equipo de gobierno hoy nos ha comentado que estaba trabajando en algo parecido o en algo semejante. Por tanto, nosotros vamos a sumar y lo queremos municipal para tener esa trazabilidad. Nada más. Para acabar, muchas gracias. ¿Sabéis que siento decir una cosa? Muchas gracias. Respecto a la política de publicación de mociones, si venimos vestidos con camiseta o venimos con chaqueta, mira, eso son políticas que nosotros, organizamos y estamos a la par de tus críticas y de las alabanzas de otros, y evidentemente respetamos tu opinión y no la compartimos, pero es nuestra libertad, evidentemente. Y nada más. ¿Puede ser la información? Informa a la gente. Informa a la gente. Solo decir una cosa, muchas gracias. No, no. Te digo, por aclarar, no me lo tomo como un ataque personal. No me lo tomo como un ataque personal. Me lo he tomado como lo que es. Me lo he tomado como lo que es. Y es un ataque al derecho a que la gente o a que los chestanos recibamos una información veraz, imparcial e independiente. Primero. Y como eso me lo he tomado como lo que es. Segundo, si contratar a una empresa para realizar un servicio no es privatizar, que venga el Dios cristiano, Mahoma, Buda o quien sea y que lo vea, porque eso es privatizar, en palabras de Montrolo, externalizar un servicio, pero es privatizar, ¿eh? Tercer punto, trabajar, dialogar, negociar y consensuar. Y esas palabras no son mías. Es que estoy más... Son tuyas. Tú, esa moción la has presentado sin trabajar, sin dialogar, sin negociar y sin consensuar. Xavi, no te voy a cortar. Sí. A ver, una pregunta que hemos definido gracias a la secretaria en muchas ocasiones. Esto es más un debate que una pregunta. O sea, que intentar... dejar claras las posturas. Es dejar claras las posturas. Sí, sí, claro. José, ¿cuántas veces te he pedido
que hagas públicas las mociones que presentáis, para que la gente esté informada. ¿Cuántas? ¿Cuántas te lo he pedido? La última esta, que te la pedí yo personalmente, te la pedí por Facebook. ¿Cuántas has publicado? ¿Cuántas veces has informado a la ciudadanía? ¿Cuántas? ¿Me tengo que fiar de una persona que no informa a la ciudadanía de lo que presenta en este ayuntamiento, de las iniciativas que toma? ¿Tengo que creerme que esa persona, si algún día está en el equipo de gobierno, va a preocuparse por informar a la ciudadanía? Demuéstrame que quieres informar a la gente. Demostradme que queréis transparencia. No, demostradmelo vosotros. Registras el día 11 de diciembre a las 9 de la mañana, a las 9 y media la moción publicada en Facebook, en Twitter, en Google Drive, enlazado en redes sociales, canal de Telegram, lo envías. Hazlo, informad a la gente, informad y después exigís o después proponéis formas de mejorar la información. Yo entiendo perfectamente, aquí hay dos cuestiones. La primera es que es muy importante, que la mano de verdad, es muy importante que la sociedad civil, no sabría que la sociedad civil tenga la iniciativa de facilitar, de preocuparse y de trabajar por la transparencia. Me parece vital y yo creo que tenemos que dar las gracias a todos. Yo te las doy en la Esquerra Unida y en un. Entiendo perfectamente que tú desde mi posición no te fíes de ningún tipo de gobierno. Lo entiendo perfectamente. Porque además muchísimas veces, aunque con voluntad de transparencia, hay unas dificultades para hacer público las cosas increíbles. Y este tipo de gobierno las estamos encontrando y ahora ya vamos a tener un principio de solución dedicando a una persona a subir documentos para facilitar el trabajo que tenéis, el trabajo que luego debéis hacer otros, además de verdad. En cuanto a la moción del Partido Popular, yo creo que, porque no la hemos debatido, la hemos tomado a la mesa, entonces ya debatiremos, que el primer punto es el que provoca el conflicto, porque ahí se habla claramente de licitar a una empresa privada la grabación de los medios, ¿vale? Entonces yo creo que lo que ha hecho Javi es decir, bueno, vamos a dejarlo encima de la mesa, pero la propuesta de que hace el Partido Popular no se parece nada a la que hacemos desde el equipo de gobierno. El equipo de gobierno estaba planteando que nosotros tenemos que estar en directo, lo cual impide, lógicamente, que nadie manipule la información. La propuesta del Partido Popular inicial era contratar a la persona que va a los plenos, pero no manejar luego cómo esa información se trasladaba a la ciudadanía, no era directo. Pero quiero establecer la diferencia, por eso él se siente con eso. Y por eso entiendo que le haya hecho ese documento, que él está planteando, no es lo mismo. Necesitamos una persona privada para hablar para un pleno, que luego puede ser perfectamente manipulado, que transmitir en este tiempo y que al mismo tiempo se grabe el pleno y que además se tenga un canal de grabación. No es nada parecido, ¿eh? Entonces, pero bueno, como he dicho, pienso que lo que ha hecho el Partido Popular es aceptar la propuesta que ha hecho el concejal de Estados de Servicios de hablar. Está claro que no era una propuesta. No, todo lo que dices en tu hoja tienes muchísima razón, pero yo se lo aceptamos debatir todo esto. Vamos a debatirlo, desde luego la voluntad, yo que formo parte de este equipo de gobierno, es que no haya control por parte, porque si no estaríamos votando una iniciativa muy positiva y libre, eso no lo podemos permitir, habrá que ver cómo se hace, porque es muy complicado, muy complicado. Siempre que exista la voluntad de la ciudadanía, debe existir, pero pensar que eso te va a depender de un gobierno es mucho más complicado, incluso de lo que yo, pero vamos a ver todo lo que podemos hacer, ¿vale? Yo no estoy con que una empresa haga los y este debate lo tenemos después, que no tenemos que ser popular, a quién entrará, a quién no sea una empresa, a ver cómo lo podemos hacer, a ver los recursos técnicos, habrá que gastar algún dinero en recursos técnicos, y luego vamos a ver cómo podemos hacer que todo el mundo se sienta a gusto y que la capacidad, la independencia de una iniciativa ciudadana no se vea mermada y no desaparezca. Eso también es muy importante. Bueno, nosotros, yo no voy a ser muy específico, nosotros apoyamos desde luego que se hagan los plenos. Y a mí esto que hay que tener una renovación es algo muy bien importante. No ves los telediarios de la primera, pues. Por tanto, creo que estamos bien que esto viera. A ver, si yo llegara a ser un poco de la última. Simplemente digo que no estamos.
habéis levantado la sesión. Sí, hay dos reuniones pendientes, ¿eh? Una de esta y otra no puede ser la otra. ¿De qué grupo? Porque hay un capas que viene. ¿De qué has pedido la reunión? A mí todos los días es el día de hoy. No sé, ya no puedo quedar. Una es esta y otra puede ser la otra. No, está conmigo. Ah, no, yo ya me llamaré. No, 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 no,